Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutos para eh, que toda nuestra audiencia se conecte. Good morning, everyone. We will hold up for a couple of minutes while everybody is connecting. Buenos días a todos. Vamos a dar unos segundos para que eh, toda nuestra audiencia se conecte. Good morning, everyone. We will give some seconds for all our attendants to connect. Thank you very much. Perfecto, mientras se va conectando nuestra audiencia, les damos eh, la bienvenida a nuestro evento de hoy. Eh, antes eh, de presentarme y con el propósito de que todos entendamos, déjenme darles unas instrucciones logísticas. Eh, primero, vamos a tener eh, traducción simultánea. Escoger el idioma es muy simple. En la parte inferior de su pantalla, Van a encontrar un globo terráqueo al hacer clic en el icono, escogerá el idioma de su preferencia, aparece en español e inglés. Vamos a dar unos segundos para que puedan hacer sus ajustes. I will switch to English now. First, we will have simultaneous translation. Choosing the language is very simple. At the bottom of your screen, you will find a globe icon. By clicking on it, you will choose the language of your preference. We will give you some seconds so you can adjust your preferences. If you speak in English, you can select English. Segundo, los invito a que participen en nuestro evento haciendo preguntas y comentarios. Las preguntas y comentarios los podrán enviar a través del icono que ven también abajo justo al lado del globo terráqueo, que dice QA, QIA. -E si lo pudieron encontrar, pues muy fácil, a través de ese icono podrán enviar todas las preguntas y respuestas. Tercero, vamos a tener a mano derecha de sus pantallas, si no lo ven pueden hacer abajo en el menú también, clic en el icono de chat y una vez hagan clic en el icono de chat van a encontrar un chat que va a estar a la derecha de sus pantallas. Ese chat lo vamos a utilizar para enviarles información relevante y links que les van a ser de utilidad a todos. Van a ver en este momento el link a todos los materiales, presentaciones, documentos, semblanzas, etcétera, etcétera, de todos nuestros invitados. Ahora sí, me presento. Mi nombre es Diego Herrera soy especialista líder en mercados financieros del banco interamericano de desarrollo. tengo la responsabilidad de liderar los esfuerzos de fintech lac para fomentar el ecosistema de inclusión financiera digital en américa latina y el caribe. en esta ocasión hemos logrado construir un super evento con representantes de la industria, y de los supervisores y reguladores financieros para hablar de un tema que es de la más alta relevancia para nuestra región. Ese tema es finanzas abiertas, open finance. Como vamos a comentar más adelante, este esfuerzo hace parte de la visión 2025 del BIT. Sin más preámbulos, entonces les doy la bienvenida a nuestro evento, Finanzas abiertas, un camino. A la innovación financiera en América Latina y el Caribe. Escucharemos primero las palabras de la gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo, Susana Cordeiro Guerra. Let me switch to English to introduce you to the Institutions for Development Manager at IDB, Mrs. Susana Cordeiro Guerra. Mrs. Guerra served between 2019 and 2021 as the president of the Brazilian Institute of Geography and Statistics, IBGE. Before this position, she was an economist at the World Bank, where her work focused on research and impact evaluation of projects in Latin America, Africa, and Asia. Earlier in her career, she conducted field research. An analysis on the impact of fiscal decentralization and service delivery in East Asia. Mrs. Guerra has a PhD in political science from the Massachusetts Institute of Technology, MIT, and a master's in public administration and international development from Harvard Kennedy School. She's also an undergraduate degree in social studies from Harvard University. No further ado, welcome, uh, Mrs. Guerra. Thank you very much. And the floor is yours. Good morning. Good morning to all. Thank you, Diego, for such a kind introduction. I'm delighted to welcome you today to the FinTech Lacks webinar Open Finance A Path to Financial Innovation in Latin America and the Caribbean. Fintech LAC is a regional public goods initiative funded by the IDB. It is the only public private group of fintech of the Latin, uh, of the region as Diego uh, described and it consists of a group of financial regulators and supervisors and fintech associations from over 15 countries. The objective of Fintech LAC is to support the development, the consolidation and the integration of a fintech ecosystem in the region through the promotion of policies and regulations, as well as the institutional strengthening for ecosystem actors. The intention is to seek regulatory convergence for harmonious development of the fintech ecosystem with benefits such as scalability of platforms and coordination between fin financial authorities. Fintech lacks work and topics and the topics especially covered today in, in, the, in this webinar support vision 2025 reinvest in the americas the idb's blueprint for economic and social development in latin america and the caribbean with this in mind fintech is focused on meeting the needs in the region in the following ways through open finance fintech lacks supports the implementation of public policies that foster innovation and build institutional capabilities across the financial sector. The fintech ecosystem has grown significantly and now includes over 2,300 platforms across many different countries. Innovation knows no boundaries in a region full of talent like Latin America. Micro, small, and medium enterprises account for over 95%. Of businesses in the region and employ 70% of the region workers. Yet they face a tremendous financing challenge. According to data from our joint studies with the University of Cambridge, fintech platforms provide 86% of the alternative financing for MSMEs. Open finance allows greater access to and use of financial services by the same group. Evidence shows that the digital finance supports gender equity and inclusion in the region and promotes broader economic empowerment fintech platforms are also developing throughout the region are fostering greater integration they promote cross-border regulatory sandboxes and innovation hubs with a single well-known regulated gateway as a result the digital financial ecosystem can test innovations to initiate dialogue with financial regulators and supervisors thus increasing financial activities across countries this is a rapidly developing sector we hope that fintech lacks work around regulation and strengthening institutional capacity will help advance vision 2025 as it promotes digital financial inclusion and open finance ecosystem in the region today's events features two exceptional panels with leaders from major fintech companies in the region these conversations will explore the current state of open finance and its key drivers our guests will share their experience on the demand for financial services and the innovation potential within the sector our first panel expert view on the current state of open finance 101 offers valuable industry insights Eduardo Cuello, regional president from Latin America and the Caribbean of Visa. Paula Regi, COO of Mercado Pago, Argentina. Jimena Aleman, co founder and COO of Prometeo, Open Banking, Mexico. Federico Suarez, senior vice president for Latin America, Open Banking Exchange, UK. These sectors cover market infrastructures, big tech. Open finance and offer a global viewpoint. Our panelists will explore the inner workings of open finance and the ways in which it can promote financial inclusion across the region. Our second panel, Key Drivers of Open Finance in Latin America and the Caribbean, features Felipe Hincon, Vice President of Public Policies for Latin America and the Caribbean, MasterCard. Rosario Celedon, advisor, Ministry of Finance, Chile. Gilberto Perez, head of regulation, National Banking and Securities Commission, Mexico. And Angel Sierra, president of FinTech Iberoamerica and FinTech Chile. A few noteworthy points about this panel. The Ministry of Finance in Chile has advanced a bill on open finance with the support of the IDB and FinTech LAC. The National Banking and Security Commission of Mexico will further advance its open finance implementation with fintech lax collaboration. Mastercard is one of the most important financial infrastructures in the region, and the Iberoamerica FinTech, fintech Association represents the fintech sector's regional interests. So it's a robust panel all around, including multiple viewpoints from the industry and we are fortunate to have you here today this panel aims to highlight policy and industry views on open finance implementation we look forward to hearing your thoughts and recommendations on formulating policies that foster open finance that foster the open finance ecosystem both locally and globally open finance is a very dynamic and space and is undergoing tremendous change over the past specifically 5 5 years many countries already have vibrant ecosystems based on apis in their financial systems for example brazil with their recent application of pix and its centralized payment systems and mexico with the implementation of the fintech law in these implementation efforts it has been essential to harness coordination among key stakeholders to tackle identity and data sharing challenges. Public policies that foster growth and institutional capabilities for transferring data will further incentivize financial inclusion in the region. To that end, the IDB and, and FinTech LAC are committed to digital financial inclusion throughout these countries. Before our program starts, I'd like to highlight a few of the FinTech's. Uh, fintech lacks contributions towards building an open finance ecosystem in the region just recently chile has taken significant steps with the fintech law bill that proposes a legal framework for fintech companies in the country we directly supported these efforts and the fintechs in the, and specifically the fintech task force in this successful endeavor we're also lending support to the Mexican National Commission of Banking and Securities in its efforts to implement open finance for credit institutions. This is a tremendous effort that will advance the development, consolidation, and integration of the open finance ecosystem in the country. Lastly, we're working on a report outlining regulatory and policy gaps, guidelines, and recommendations for the implementation of open finance in the region. This report, due to be released in early 2022, is guided, guided by the FinTech Lacks Stirring Committee. The committee is headed by the Argentinian Securities Commission and regulators from Colombia, the Dominican Republic, and Panama, as well as the Ibero American FinTech Association representing the private sector. This is, above all, a collaborative effort, and we welcome input from the industry and regulators. And for this, this panel today and this forum that we have created is essential. Thank you again for joining us today. We hope these panels will spark interesting conversations and discussions, and they will offer insights and new approaches as we reflect on the challenges in our region. Welcome, bienvenidos, gracias. Thank you very much, uh, Susana. These were incredible words to welcome all our audience i'm going to go back to spanish again por favor en el icono de globo terraqueo en sus pantallas buscar el idioma de su preferencia please everyone with the globe icon the lower bound of your screens you can choose the language of your preference We're going to start with a session in Spanish right now. Entonces, vamos a tener el día de hoy, como lo comentaba Susana, dos diferentes secciones en nuestro evento. La agenda y todos los materiales están disponibles en el link que verán en el chat a mano derecha de su pantalla. Si usted está en un ordenador, si está en un teléfono celular, van a encontrar eso a mano derecha. Estaremos entonces iniciando con un panel denominado el ecosistema de Open Finance 101, una visión desde los expertos. Este panel va a ser moderado por nada más y nada menos que el señor Juan Antonio Ketterer. El señor Juan Antonio Ketterer es el jefe de la división de conectividad, mercados y finanzas del BID. Y a continuación vamos a dejar al señor Ketterer entonces con nuestro grupo de invitados para este primer panel. Bienvenidos todos, bienvenido señor Ketterer y adelante. Bueno, buenos días a todos y perdonen este cambio de última hora de, 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 de agenda. Pero bueno, estas cosas en estos momentos del año que en el banco estamos como... A, empezando a, a finalizar el programa operativo, a veces son necesarias. Y le agradezco a Diego y a todos ustedes que hayan tenido la flexibilidad de hacerlo. Hablando del programa operativo, eh, nosotros en el BID estamos, más allá de las palabras de, de la gerenta que ha ofrecido antes, eh, la división nuestra está absolutamente comprometida con el desarrollo las actividades de esta plataforma que consideramos que hoy en día es la más importante y la más influyente en la región. Por lo tanto, les agradezco mucho su participación porque las plataformas tienen tanto valor y tanto poder como los participantes en las mismas. En este sentido, sin ustedes esta plataforma no tendría el valor tan extraordinario que ahora mismo tiene. Pero bueno, volviendo a volviendo a lo nuestro, eh, vamos a iniciar la sesión con la visión de la infraestructura de esta industria, que es una industria muy importante, como hemos estado diciendo, pero sin la infraestructura, pues lógicamente el resto no funcionaría. Entonces, tenemos cuatro ponentes, que ya los ha mencionado el gerente, no, no repetiré, y para ir abreviando en el tiempo de la, de la, del seminario. Le voy a pasar ya directamente la palabra a Eduardo Coello, que es el presidente regional de América Latina y el Caribe de Visa, y que durante siete minutos o ocho minutos nos va a ofrecer su, sus pensamientos sobre el tema. Muchas gracias y adelante, Eduardo, por favor. Estás en mute, creo. Eduardo, estás en mute. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Bueno, está manejado centralmente, pero bueno. Muy buenos días a todos. Eh, muchas gracias por la oportunidad, Juan, eh, Diego y a toda la IDB de permitirnos eh, compartir con ustedes lo que desde Visa estamos haciendo y cómo vemos este tema de las finanzas abiertas, del Open Finance. Eh, sin duda, a través de la pandemia y cómo los consumidores se han acercado más a los canales digitales ha acelerado no solo la adopción y cambios de comportamiento de los consumidores, sino también la, este, creciente, el creciente interés de muchos inversionistas e, y, y, este, y emprendedores para traer soluciones que a través de tecnología puedan cerrar la brecha que existe de eh, acceso y de inclusión en Latinoamérica. En general, nosotros vemos que todo el, el efecto de cómo el ecosistema se está abriendo. Eh, se está dirigiendo en tres grandes ejes. El primero es en, en datos, que eh, finalmente es cómo hacemos que sean más interoperables y mayor accesibilidad a estos datos. El segundo son eh, las capacidades que tienen que ver más con la infraestructura que se requiere para esa conectividad en donde eh, este, tecnologías emergentes y jugadores nuevos puedan rápidamente poder conectar estas nuevas capacidades a soluciones que ya existen o que empiecen a emerger en su conjunto. Y lo tercero son las experiencias, que también a través de estos datos y estas capacidades conectadas, cómo podemos tener ya experiencias mucho más personalizadas y contextuales para el consumidor en general. Entonces, eso es lo que nosotros vemos como un ecosistema más abierto. Sin embargo, en Visa nos estamos enfocando mucho más en todo el tema de open banking. Y para nosotros, open banking es que los bancos habilitan el acceso a terceras partes a nombre del consumidor para que la información del propio consumidor se haga visible y relevante para que el mismo consumidor empiece a recibir ofertas y servicios mucho más hechos a la medida de las necesidades. Y estas ofertas pueden venir en múltiples caminos, ya sea el poder ofrecer una mejor experiencia con productos actuales. Pero donde vemos con mucho interés en Latinoamérica es cómo esto también puede alcanzar a segmentos de la población que en el pasado no habían estado incluidos eh, principalmente en servicios financieros formales. En Latinoamérica, sin duda, todo mundo tiene acceso a servicios financieros. Sin embargo, la mayoría de las personas todavía en ciertos segmentos lo hacen en este segmento informal, donde el costo del crédito es sumamente alto o la seguridad de los ahorros no existe. Entonces, el gran desafío que tenemos como región es atraer a que estas personas, de nuevo, principalmente a través de tecnología, puedan acercarse mucho más a esta democratización de los servicios financieros en la región. Para nosotros en Visa, este tema del open banking es una evolución natural de el, la, toda la historia de Visa en los últimos 60 años. De hecho, si lo eh, pensamos eh, en, muy, muy en nuestra historia, Visa desde hace 60 años se convirtió en una plataforma que conectaba a vendedores y compradores bajo una, unos rieles comunes, interoperables y seguros, que permitían precisamente ampliar el acceso de la venta en estos comercios a través de credenciales que en su momento fueron distribuidos en, en unos pedazos de metal o de plástico para que fueran la identificación inicial del consumidor. Entonces, nosotros Dentro de nuestro DNA, de nuestra tradición y estando en el centro de nuestro negocio, de forma natural estamos trabajando precisamente para que sean estas conectividades que ya existen las que se puedan ampliar mucho más. De hecho, Visa hace ya algunos años empezó a abrir las capacidades de la propia red a través del desarrollo de APIs. El día de hoy tenemos más de 400 APIs disponibles para la comunidad de desarrolladores y de cualquier otra persona que quiera. Apalancar las capacidades que nosotros desarrollamos como red y de esta forma es que también estamos facilitando eh, esta, interac esta interacción con todos los nuevos jugadores. No solo hemos abierto nuestra plataforma con este APIs, eh, sino también nos hemos acercado muchísimo a la comunidad emprendedora y en específico a la comunidad fintech. De hecho. Es interesante ver que hay un, eh, Visa tiene ya cinco años desarrollando un evento que le llamamos el Visa Everywhere Initiative. Este es un evento global que inicia en cada una de las regiones de Visa y en el caso de Latinoamérica, a, a lo largo de estos cinco años, hemos podido ya ver a más de mil fintechs pasando y presentando los proyectos y todos los años surge un ganador de la región, al cual después en el tiempo Visa sigue apoyando, sobre todo conectándolo con el, el resto del ecosistema de pagos, de banco, de comercio en la región. En este año y la semana pasada fueron las finales a nivel global, donde el ganador de cada una de las regiones asistió y el, el representante de Latinoamérica, la empresa mexicana o el fintech mexicano Fineiro, eh, fue el segundo lugar global. Y Finero lo que está haciendo es de forma muy ágil poder desarrollar a través también de APIs y otras conectividades, capacidades para que los interesados en Open Banking puedan estar de forma importante, seguir conectando estas nuevas propuestas de valor para los consumidores. Entonces, como visa, en el centro de lo que hacemos, que es una red interoperable y segura, con conectividad abierta a todos aquellos que están desarrollando estas soluciones y promoviendo... Eh, diferentes eh, fintechs eh, tratando de ayudarlos a, a ganar escala, eh, es como nosotros estamos contribuyendo en, en este tema. Eh, para cerrar esta, esta parte de mi participación, es, esta es la forma en la que nosotros estamos contribuyendo como red de pagos, pero también como una, una entidad que ya ha trabajado por muchos años en establecer las condiciones de interoperabilidad que permitan el crecimiento y, y alcanzar este efecto de red. El, uh, que, que permite que mientras una red tiene más valor, mientras más oferentes participan en ella, y ahí es donde nosotros también vemos que en el ecosistema fintech, mientras más fintechs estén relacionados y mientras más los ayudemos a crecer, más innovación tendremos y se salirán este, la integración de los sistemas tradicionales de los jugadores que han permanecido en este negocio durante mucho tiempo, más eh, todos los nuevos jugadores que vemos con mucho interés cómo van creciendo en la región. Desde nuevo, muchísimas gracias eh, a todos y adelante con, con el panel. Gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Eh, ha sido una presentación espectacular, Eduardo. Me ha gustado mucho lo que has mencionado sobre el valor del network. Esto es una, una verdad absoluta y creo que es bien importante que todos contribuyamos a que eso ocurra. Eh, otro punto de vista también sobre el tema de pagos. Nos lo va a ofrecer ahora Paula Regui, que es, como todos ustedes saben, la Chief Operating Officer de Mercado Pago, que a su vez es una de los más interesantes empresas nuevas, no tradicional como Visa, sino de las que recientemente han irrumpido en el mercado. Entonces, no creo que necesite mucha más presentación. Directamente te paso la palabra, Paula. Gracias Juan y un gusto estar compartiendo el panel hoy con todos ustedes. Estaba pensando recién en qué tres sustantivos podía usar para contar un poquito la evolución de la regulación en América Latina, cómo hemos llegado hasta aquí las empresas de pago que nos hemos ido sofisticando también en la elaboración de los demás productos financieros, como bien decía Eduardo recién sobre todo pensando en la inclusión y en poder empezar a servir a quienes quizás no estaban tan embebidos en, en este esquema, ni de pagos digitales, ni de finanzas accesibles para todos. Y creo que las tres etapas que hemos visto suceder comienzan por una primera etapa, que por ahí yo definiría con el sustantivo de igualdad. Creo que hubo una etapa regulatoria en la cual eh, hemos visto aparecer y surgir nuevos participantes, sí que por ahí antes no tenían mucho derecho a jugar y donde el regulador ha buscado básicamente empatar esa cancha para que haya más presencia de jugadores tanto tradicionales como alternativos. Hemos visto una segunda camada donde me parece que la podemos describir bien con este concepto de interoperabilidad e instantaneidad ha aparecido en México CODI como medio de pago que nuclea la industria, donde empiezan a usarse estos saldos eh, bancarios y ya de entidades no tradicionales como las fintechs que tienen que interoperar entre sí y donde ese saldo tiene que estar disponible para el pago de manera online real time. Ha aparecido PIX en Brasil, que sin duda ha sido para mí, eh, por lejos, el mayor de los éxitos de implementación transferencias 3.0 en Argentina, todos persiguiendo objetivos muy parecidos. Y esta tercera fase de Open Finance creo que se describe bien con el concepto de competitividad, ¿no? Es como hay más competencia, hay más oferta para personas que ahora son los dueños de la información, son quienes deciden la interfase que nuclea la principalidad de sus finanzas. Y donde todos tenemos que entender que esto no solamente trae un cambio regulatorio, sino que trae una oportunidad en nuestra región de repensar las finanzas con innovación, con nueva usabilidad, con una conjunción de oferta, conveniencia, brand love, experiencia que realmente puede traer una manera completamente nueva de hacer las cosas. Nosotros internamente nos inspiramos mucho con este tipo de apariciones, por esta innovación que trae a Correlato, una innovación que para nosotros está en nuestra génesis desde el momento en que nos inventamos y que empezamos a generar propuestas de valor en, en América Latina. Nos inspira mucho un artículo que vimos en The Guardian, donde cuenta que la gente hoy está más casada en cantidad de años a su banco que a su pareja, y eso habla mucho de la dificultad que hasta ahora ha implicado por ahí generar un cambio, una disrupción en la elección de la entidad financiera que va a servir esa necesidad y ese día a día de cada una de las personas. Así que sentimos que esto trae a la mesa una oportunidad enorme para empresas que por ahí no podían hacer ciertas cosas y ahora pueden empezar a hacerlas. Para empresas que quizás ofrecían algunos servicios y ahora pueden ofrecerlos mucho más enrique enriquecidamente. Y trae también la aparición de nuevos modelos de negocios, donde personas que quizás no distribuyen o no generan servicios financieros sí pueden ganar esta principalidad de manejar la experiencia conglomerada y consolidada de las finanzas de las personas. Estamos. Muy, muy de acuerdo en que este juego se gana elevando la vara, trayendo soluciones más competitivas. Recién Eduardo hablaba mucho de infraestructura, ¿no? que esto ya nazca pensado en APIs de industria, donde todos los jugadores van a estar literalmente en los mismos estándares tecnológicos. Eh, y como decíamos recién, donde el usuario pasa a ser ahora el dueño de su información el dueño de su elección de manejar esa interfaz donde más le convenga y donde todo esto quizás lo que a nosotros nos toca como empresa que hemos intentado generar un poco esta irrupción de financiera en américa latina pero nos, nos toca o nos viene tocando hasta el momento eh, incursionar mucho en esta inclusión financiera arrancando por los pagos seguimos después por los créditos fuimos a las inversiones por último, los seguros. Veníamos haciéndolo de manera muy eh, interna. Creo que este desafío de etapa que comienza es cómo estos nuevos cuatro pilares van a pasar a estar envueltos en una industria hablándose de manera mucho más amplia, mucho más poderosa y, como decíamos recién, con una oferta de productos finales que sin dudas van a ser infinitamente más convenientes para el usuario final. Vemos a Brasil a la cabeza, decíamos recién con lo que ha hecho con PIX, con lo que se viene ahora de Open Finance, con la información a compartir, con la iniciación de pagos, con toda la parte de seguros que entra hacia fin de año también como parte de evolución de esa regulación. Vimos la normativa IFPE en México, donde toda esta parte de Open Banking ya va a ser parte, va a ser uno de los módulos que entran a jugar. Empezamos a escuchar charlas en Argentina, en Chile, en Colombia, así que sin dudas la región entera a la espera de ver qué tipo de transformación puede verse en nuestra región por detrás de este tipo de iniciativas, así que muy entusiasmados de acompañar lo que se venga en los años por venir y empezar a ver cómo florece en nuestra región. Infinitas buenas cosas que han sucedido en regiones como Europa y donde se ha generado transformación espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Ha sido una presentación muy ajustada, muy al punto, muy interesante y que nos ha dejado muchas píldoras para, para meditar más adelante. ¿no? Ahora seguiremos con la, con la exposición. Y el otro día estaba en la clase de yoga y pensé, ¿por qué al Open Banking se le llama Open Banking cuando en realidad se le tendría que llamar API Banking? es en lo que, en la tecnología fundamental en la que se basa. Bueno, hoy tenemos aquí a Ximena a Alemán. Ella es la Chief Executive Officer y Co-Founder de Prometeo Open Banking, que básicamente es eh, una de las promotoras, empresas promotoras, de la oferta de APIs para las finanzas abiertas en Latinoamérica. Igual tú me puedes responder esta pregunta. Eh, adelante, Jimena. Bueno, muchísimas gracias, eh, Juan, por y bueno, y a Diego también este, por la invitación y por estar en este, en este panel. Eh, yendo a tu pregunta, eh, yo creo que Open tiene mejor marketing <laughs> este, que API. API es un término muy, muy técnico y este, me parece que. Eh, este término Open ¿no? este, habla mucho mejor del futuro que queremos hacia, para la finanza ¿no? y para el mercado financiero, un futuro más abierto. Este, más abierto y menos técnico, y un poco en esa línea este, van los comentarios que, que quería aprovechar para hacer hoy. ¿no? Este, me, me gustaría empezar el panel este, planteando cuáles son o cuál creo yo que es el desafío más grande de Open Finance hoy por hoy en, en Latinoamérica. En general, este, como expertos técnicos en, en este campo, trata, tendemos a este, aproximarnos hacia esta tendencia eh, o desde la perspectiva técnica, tecnológica, ¿no? esta apificación, digitalización, este, todo lo que la tecnología habilita, o desde el costado regulatorio, ¿no? cómo ha avanzado la regulación, los problemas regulaciones que tienen los problemas regulatorios que tiene Open Finance y el desafío regulatorio que es, que, que es muy grande. Eh, yo, sin embargo, Creo que el desafío de Open Finance es este, principalmente cultural. Eh, creo que Open Finance es eh, el cambio estructural que vive el sistema financiero más, más profundo que, digamos, de los últimos siglos. Eh, y creo que también es una revolución silenciosa. Eh, y me gusta pensarlo así, eh, porque creo que es una revolución que pone al usuario en el centro de la experiencia financiera y que cambia por esto drásticamente las reglas de juego. Eh, porque al poner al usuario en el centro de la experiencia financiera, tiene el poder de cambiar cómo los usuarios nos relacionamos con el dinero. Y esto en Latinoamérica es doblemente o triplemente poderoso. Eh, porque en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a que eh, el dinero es escaso, a que cuesta ganarlo, a que cuesta contarlo, a que cuesta manejarlo, a que cuesta... Eh, mantenerlo a que cuesta invertirlo y sacarle provecho ¿no? y esto es eh, esta relación te diría eh, casi insatisfactoria con el dinero es algo muy, muy profundo en, el, en, en la idiosincrasia latinoamericana eh, entonces eh, es obvio que esto sucede por condiciones que son eh, en muchos casos macroeconómicas no eh, bueno obviamente eh, como Desempleo, pobreza, eh, devaluaciones, inflación, todas condiciones macro que, obviamente, como, como parte del sector privado, no las podemos modificar y que nos, nos trascienden. Eh, pero yo creo que sobre estas condiciones macro se eh, han construido un montón de experiencias que son micro, ¿no? o sea, micro momentos que vivimos en Latinoamérica eh, y que no están eh, directamente relacionados con eso. Eh, por ir una anécdota, en el pico de la pandemia este año eh, me fui al pueblo de, de donde, donde nació mi madre, ¿no? este, en Semana de Pascuas. En eh, el, el miércoles de Semana de Pascuas salí a caminar, es un pueblo chiquito de 3.000 habitantes. Eh, a las 9 de la mañana el único local que tenía una fila en la puerta era una casa de préstamos, donde las personas estaban haciendo cola para pagar su préstamo y para solicitar su préstamo. Eh, y obviamente yo ya había escuchado estas anécdotas en, 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 en otros foros de fintech, que había digo, experiencias similares en Colombia, experiencias similares en Perú. No me había pasado en, en Uruguay, que es de donde yo soy, este, donde nací, donde nació mi madre. Y este, y este pueblito en Trinidad, en el medio del campo uruguayo, eh, me llamó muchísimo la atención esta situación. Este, creo que, que esas son las microexperiencias que terminan cristalizando eh, un, un vínculo donde el dinero eh, bueno, no solo es escaso, sino que eh, es problemático, es, este, es complejo. Eh, y esto obviamente no es solamente, eh, no, 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 no se evidencia solamente eh, en el acceso a productos financieros. No estamos hablando de que esto sucede solo cuando una persona no puede acceder, un rapitendero no puede acceder a una cuenta bancaria. No sucede solamente cuando un inmigrante no puede hacer una remesa hacia su país de origen, Venezuela, Cuba, Argentina este no sucede solamente en, en, en esos casos sino que le sucede también a los grandes corporativos cuando no pueden eh, Traquear el número de referencia de una transferencia. Le sucede a una empresa de eh, cross-border cuando no puede automatizar los cachins que reciben su cuenta bancaria. Eh, le sucede a un gran corporativo cuando no puede hacer los eh, asientos automáticos en SAP, este, porque no puede rastrear el código de detalle este, de, de un movimiento bancario. Eh, hay una sofisticación en todo lo que son las operaciones bancarias que este, termina generando que, eh, que, bueno, que sea muy muy complejo manejar el dinero desde Latinoamérica. Eh, como les decía antes, desde mi rol como, como emprendedora de FinTech, obviamente no puedo cambiar todas las que son las condicionantes macro, o no podemos los emprendedores FinTech cambiar las condicionantes, condicionantes macro de Latinoamérica, pero sí creo que podemos cambiar esas microexperiencias, esos micros momentos que complejizan tanto la gestión del dinero. Eh, ¿Y cómo... ¿Podemos hacer eso? Bueno, podemos hacer eso generando mejores experiencias financieras que estén al alcance de la mano de cualquier persona en Latinoamérica. ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, hacemos eso a través de Open Finance. Lo que tenemos que hacer es lograr que el usuario esté en el centro de la experiencia y que tenga el control que necesita para poder... Eh, disponibilizar su información financiera a terceros, a los terceros que necesita brindársela para obtener los productos y servicios financieros que necesita. Y eso es el, el núcleo eh, fundamental de Open Finance. Este, creo que ese, ese es el norte que debemos lograr, un, un, ecosistema, un ecosistema abierto de innovación, donde la innovación se transforme obviamente en, este, en una mejor experiencia con el dinero para todos los latinoamericanos. Eh, desde Prometeo, hace tres años, eh, decidimos iniciar este camino de innovación financiera, construyendo una plataforma de Open Banking, eh, un único punto de acceso a la información bancaria. Eh, hoy por hoy estamos brindando acceso a más de 80 APIs en nueve países de Latinoamérica y promoviendo eh, abiertamente la innovación abierta. Eh, hace años que nos consideramos infraestructura. ¿Ah? porque no solo sabemos que ah, digamos habilitamos procesos de digitalización y de automatización para nuestros clientes, pero sobre todo porque creemos que sobre nosotros estamos impulsando una gran ola de innovación financiera que es la que va a generar eh, el futuro financiero que queremos para todos los latinoamericanos. Eh, creo que eh, sin duda como, como región hemos avanzado mucho y creo que para quienes trabajamos en este campo es notorio ese avance, como comentaba Paula. ¿no? Este, eh, creo que hay un camino recorrido que este, es, eh, es muy gratificante, es muy reconfortante porque creo que es algo que hemos construido en, entre todos. ¿no? Eh, creo que eso eh, se demuestra con regulaciones potentes como la que hay en... Y, regulaciones y ejecuciones potentes, ¿no? como la que hay en Brasil, este, con cambios de paradigma, como, como los que hay en México. Eh, y creo que se denota en, en el sector privado. Este, nosotros, como una plataforma de open banking que estamos brindando acceso a información y también a iniciación de pagos, hemos visto eh, cómo el sector privado ha evolucionado y los clientes, eh, desde una eh, fase inicial de exploración, como podía ser hace, hace tres años, pasaron, pasaron a buscar... Eh, Buscar casos recurrentes, ¿no? que es lo que estamos viendo hoy por hoy, casos de uso recurrente sobre las APIs, necesidades que se repiten de cliente a cliente, e incluso este, sofisticación de esas necesidades, o sea, clientes que han entendido para qué pueden utilizar esto y que están buscando eh, caso de uso, eh, casos de uso específicos y requerimientos de información específica que hablan de una madurez eh, del ecosistema este, de Open Finance eh, mucho mayor a lo que sucedía hace tres años y obviamente eh, sin quizás los miedos o sin quizás las incertidumbres que existían eh, hace 24 o 18 meses. Eh, por supuesto que todavía queda desa quedan desafíos. Este, creo que el desafío más importante es eh, lograr que esta ola de innovación que se inició en México y en Brasil pueda llevar al resto de los países de Latinoamérica. Estamos hablando de un mercado que es igual a México y a Brasil sumados, ¿sí? Estamos viendo, obviamente, eh, eso eh, suceder en, en Colombia, en Chile, Uruguay también tiene una regulación en proceso, pero todavía este, está al pendiente de ver cómo eso se cristaliza este, en, en la práctica y cómo y cómo funciona. Eh, pero bueno, creo que este eh, Estamos muchísimo más cerca que, que hace unos años. Eh, como decimos en, en Prometeo, eh, estamos encendiendo futuro y eh, es mi, mi expectativa que eh, en ese futuro lo que logremos sea eh, una mejor relación con el dinero para todos los latinoamericanos. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una muy buena presentación, Jimena. Ahora. Eh... Tendremos el, el gusto de tener con nosotros a Federico Suárez, que es el vicepresidente para América Latina de Open Banking Exchange, que es una entidad gremial que participó activamente en todos los procesos de finanzas abiertas en, en, en Inglaterra y que ahora está en, en la región. Le pido al a señor Federico que. Se restrinja sus siete o ocho minutos de presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos. Y primero que nada, agradecer al equipo de FinTechLab por la invitación. Para mí, este tema de la inclusión es fascinante, ya que la inclusión es motor de desarrollo. Y oyendo a Jimena, a Paula y a Eduardo, quedo que, creo que queda claro el valor del acceso. Al proveer acceso al capital a aquellas personas que más lo necesitan, a quienes hoy no pueden acceder a él o a quienes más pagan por obtenerlo, estamos trabajando para evitar la exclusión. No importa si la exclusión viene dada por la falta de acceso al capital o por el alto costo del acceso, debemos resolver por ambos factores. Es por esto que se vuelve de vital importancia cerrar las brechas de acceso a los servicios financieros, apalancando las oportunidades que ofrecen las finanzas abiertas. ¿Y cómo lo hacemos? Usando tecnología e innovación financiera para llegar a más personas con mejores productos y servicios, como bien lo dijeron mis colegas. Hasta ahora no lo hemos hecho bien por razones de todo tipo y por ende alrededor de la tercera parte de la región continúa excluida. Y estamos acá porque nos importa y porque creemos que hay formas de mejorar estos números. Lo que importa hacia adelante es que si queremos ser más efectivos... El nuevo entorno exige colaboración entre los actores del ecosistema para lograrlo. Siguiente, pero el cambio no es tan fácil y requiere trabajo conjunto entre todos los actores. Este nuevo, este nuevo entorno que trae el Open Finance requiere cambios profundos en la manera como hemos desarrollado los modelos de negocio, lo cual genera cierta tensión, algo más que natural, y hace parte de cualquier proceso de cambio. Los cambios que tendemos a rechazar generalmente nos traen beneficios cosas que no vemos al principio cuando nos enfocamos en el problema y no en la oportunidad. Traigo esto a colación ya que nos encontramos en esta etapa inicial del Open Finance, donde existe duda frente a esta nueva manera de entender y procesar los datos. Siguiente. Hoy nos encontramos frente a un consumidor empoderado, consciente e interesado en productos y servicios que cumplen con sus necesidades y expectativas. Un consumidor que comienza a entender el valor de su información desagregada. Y fragmentada que contiene atributos de su comportamiento como individuo y consumidor y que contextualizada le generaría mucho valor este consumidor es un consumidor expuesto a un ejercicio mental constante y confuso de tratar de entender su vida financiera como un todo sin poder tener una visión unificada de esta yo no sé si a ustedes les pasa pero por lo menos yo sueño con ese excel perfecto donde digito cada consumo que tengo y obtengo un balance diario de mi vida, brindándole orden y eficiencia a mis días. Algunos se pueden dar el lujo de redondear sus vidas financieras en la cabeza, pero las mayorías no lo pueden hacer. Ahora bien, miremos cómo podemos cambiar esto. Siguiente. Todos nos podríamos beneficiar de un uso ágil de nuestra información de consumos y servicios y cuentas bancarias. Lo cual hoy todavía no es posible de manera generalizada en la región, pero ya es posible en otras latitudes e incluso comenzamos a verlo eh, en la TAM. PicPay anunció hace poco la adquisición de Guíabolso, el precursor del Open Banking en la región, buscando apalancar el conocimiento adquirido por esta compañía durante los últimos siete años y ponerlo al servicio de sus más de 50 millones de usuarios. Es ahí donde incluir a todos es importante y donde las finanzas abiertas vienen a ayudarnos a cerrar la brecha. Para que esto sea una realidad, necesitamos como principio crear confianza. Para crear confianza, es muy importante la escala, buscando generar la opción. Y para generar esa escala, es vital evitar la fragmentación, por lo cual es fundamental trabajar de manera colectiva, en evitar múltiples estándares y formas diferentes de implementar la seguridad. E identidad. El no hacerlo tiene implicaciones y estas implicaciones se traducen en un freno a la velocidad de desarrollo e implementación. De ahí la importancia de crear un lenguaje común, una terminología que todos aceptemos, que no ralentice el crecimiento. Todos estos son elementos claves que nos permiten trabajar en pro de la accesibilidad. La colaboración implica un cambio de mindset. Es pensar cómo en conjunto crecemos el mercado. Cada uno de los actores, fintechs, entidades financieras, proveedores de servicios, tienen un interés legítimo en buscar ser fuertes en sus nichos de mercado. Y esto es positivo. Lo que debemos trabajar en conjunto es cómo podemos tener un mercado mucho más amplio para todos. Para esto es importante definir esos mínimos estándares que permiten ir por ese mayor acceso. Y ahí es donde todos nos debemos enfocar. No dudo que esto sea lo que todos queremos y es por esto que debemos encontrar la manera de llegar a esos mismos acuerdos que nos permiten enfocarnos en escalar de manera ágil y costo eficiente en forma tal que podemos llegar a más personas. Habiendo dicho esto, no tengo duda que la inclusión pasa por el acceso. Para que exista la inclusión, los productos deben ser diseñados para todos los que, para que todos los puedan utilizar. Deben ser fáciles de entender y usar. Basta ver lo que ha hecho Nubank, donde ya más de 40 millones de personas usan sus productos en Brasil y comienzan a, a usarlos en otras partes de la región. Para incluir a más personas, debemos pensar en temas como mayor acceso al Wi-Fi, el acceso a, en zonas apartadas, teniendo en cuenta la complejidad de nuestras geografías y tener en cuenta el acceso para personas que puedan tener algún tipo de discapacidad. Es decir es muy importante tener en cuenta el contexto, evitando que las limitaciones en el acceso perpetúen o refuercen los factores de exclusión. Hoy vemos cómo crece el número de personas que tienen por lo menos un producto financiero y esa es una estadística importante. Si queremos trascender esta estadística, convirtiéndola en factor real de inclusión, la debemos enmarcar dentro de un contexto de usabilidad. Nada ganamos si las personas reciben su salario en su cuenta y a la hora del almuerzo salen a retirar el total de su mensualidad al cajero. Siguiente, para lograr el objetivo de llegar a más personas con mejores productos que tengan en cuenta el contexto en que se consumen estos servicios, es importante contar con un ecosistema robusto de open finance, donde se definen unos estándares comunes, unos protocolos de gobernanza ágiles y robustos, elementos necesarios para la implementación de un ecosistema que propenda por la seguridad de la información de las personas y de las organizaciones. Nadie se levanta por la mañana con deseos de realizar una transacción financiera. Ahora bien, imaginen lo que esto implica para una persona que todavía tiene que hacer las transacciones de manera presencial o cuyo entendimiento o acceso a la tecnología es limitado y lo que esto le implica en términos de tiempo y dinero. Hoy es posible pensar un mundo donde la entidad financiera o la fintech se encarga de esto en la sombra. Siguiente. Es por esto que los casos de uso comienzan a aflorar creando soluciones que facilitan la vida de las personas. Soluciones en cuanto a pago, gestión de patrimonio, open banking mejorado, es decir, acceso directo también a los clientes corporativos y pymes. Y en esto hemos identificado más de 22 casos de uso en open banking, por lo cual, si pensamos ya en el open finance y qué pasará cuando pensemos en el open data. El número se, se multiplica. Nos sobra decir que sin estándares y acuerdos entre todos, el riesgo de caer en, en el mundo actual de los silos es garantizado y la usabilidad limitada. Siguiente. Lo interesante de este movimiento del Open es que no para ahí. Hasta ayer hablábamos de Open Banking y hoy hablamos de Open Finance, y ya algunos trabajan sobre el Open Data. Y esto es importante porque en la vida de las personas estas actividades mecánicas que no generan valor sino fricción deberían suceder tras bambalinas, permitiendo a las personas dedicar su día a cosas que le generen mayor satisfacción o beneficio. Siguiente. Para llegar al punto donde todos queremos llegar, Open significa abierto y abierto tiene la connotación de ser visible o transparente. Al tener reglas y protocolos sencillos encontraremos menor fricción y por ende veremos cómo crece la usabilidad para todos. Esto es por esto que es fundamental trabajar en pro de la inclusión, propon, propendiendo por la colaboración entre todos los diferentes actores del mercado, buscando convertir los requisitos regulatorios en realidades operativas escalables. Siguiente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, eh, Federico. Ha sido una presentación muy buena. Yo creo que se ha dado una, una visión muy holística de todo el terreno y todos los requerimientos y, sobre todo, la vinculación con, con el tema de inclusión que para nosotros, como banco de desarrollo, es bien importante y los retos que eso supone también lo son. Las referencias que has hecho a las infraestructuras de comunicación también son objeto de gran atención por parte del bid y tenemos una, un grupo de, de personas en el banco de especialistas que justamente se dedican a eso a fomentar y a financiar la expansión de la infraestructura de conectividad con criterios de inclusión y de, y de igualdad muchas gracias yo le, le voy a pedir a, a diego herrera que es el organizador de fintech -LAC, y el alma mater de todo este asunto, el cual se lo tengo que agradecer mucho porque yo creo que sin su esfuerzo personal y su, y su sagacidad profesional esto no, no habría podido ser una realidad. Eh, le pido que se ocupe, de, por favor, del, del, de las preguntas porque yo me tengo que, que, que retirar eh, solamente una vez más reiterando el, el total y absoluto compromiso del BID en el apoyo del de espacio de la de fintech porque creemos que tiene y va a tener cada vez más en el futuro mucha más importancia en el desarrollo sostenible y e inclusivo de la región muchísimas gracias Diego muchas gracias Juan y muchas gracias a nuestros panelistas vamos a hacerles una pregunta a cada uno y luego vamos a pasar a nuestro siguiente panel entonces, eh, yo quisiera arrancar en el mismo orden con el que iniciamos nuestro diálogo el día de hoy. Arranquemos con Eduardo coello Quisiera preguntarle a Eduardo cuál es la aproximación de visa en finanzas abiertas y por qué es relevante lo que ustedes están haciendo, siendo un jugador regional y una de las infraestructuras más importantes eh, de la región. Bueno, nuestro rol como red abierta y lo que hemos practicado, uno, es que una compañía de tecnología, es seguir abriendo todas las puntas de nuestra red a través de diferentes plataformas para que diferentes jugadores puedan armar sus eh, soluciones a través de, de Visa. Eh, y en, de la mano de eso, también todo lo que sirva para mantener la red segura, todo el tema de, de ciberseguridad y de estándares que sean también robustos, es uno de nuestros roles también que son fundamentales para esto. Y creo que por último sería el, el poder agregar también eh, capacidades de desarrollo en el frente hacia los consumidores que realmente alcancen estos segmentos de la población que todavía no han sido incluidos financieramente en la región. Excelente, excelente. Creo que, creo que, y además el enfoque de inclusión de visa es muy interesante también y creo que, pues, siendo la infraestructura que son. Eh, conectarse con las plataformas eh, de fintech y big tech va a ser muy relevante para todos. Bueno, sigo entonces con mi querida Paula. ¿Cómo te va, Paula? Muchísimas gracias. Quería preguntarte algo eh, muy específico y relacionado con lo que hace Mercado Pago. Aquí tenemos a una fintech eh, que es Prometeo Open Banking. Y hay muchas otras fintech en la región que están tratando de entrar en el mercado y de operar, entre otras, con plataformas como Mercado Pago. ¿Cómo pueden esas fintech y también los comercios de la región empezar a utilizar la tecnología y utilizar los servicios de Mercado Pago? Buenísimo, ¿Cómo se pueden bien, conectar? Bueno. Por supuesto que desde Mercado Pago estamos acompañando la regulación de Open Finance en aquellos lugares donde esta regulación está empezando a traer a la mesa nuevos estándares de integración, son los mismos estándares que estamos eh, siguiendo, pero creo que nuestra cultura de APIs abiertas arranca incluso antes que esta regulación. Les diría que hoy la integración a Mercado Pago... Cambia un poquito en función de la sofisticación tecnológica que tenga del otro lado quien necesita usarlo. ¿no? Nuestra plataforma está concebida de tal manera de dar herramientas muy muy llave en manos para pequeños emprendedores, pequeños usuarios, donde conectarse a APIs, por supuesto, no es la manera de hacerlo, porque sería realmente muy difícil y costoso poder hacerlo. Pero sí tenemos todo nuestro set de APIs, de SDKs, de webhooks para que el usuario que sí tiene esa sofisticación tecnológica, que quiere acceder a una integración mucho más robusta a, a poder ofrecer nuestras soluciones, pueda hacerlo. Todo eso hoy vive de manera muy pública en lo que nosotros llamamos nuestros centros de desarrolladores, para que esa información pueda ser accedida. Y también somos de las empresas que nacimos confiando mucho en esta competitividad y en el tema de que el ownership de la información es del cliente, no es de la empresa. Entonces tenemos también a disposición del consentimiento de los usuarios, siempre con el consentimiento en su lugar, para que el cliente pueda darle acceso a ciertas entidades que él decide, para que esa entidad pueda obtener información de lo que el cliente hace utilizando nuestros servicios y con eso, por ejemplo, enriquecer modelos propios, ya sea de acceso al crédito o del producto que sea. Así que APIs abiertas disponibles en el centro de desarrollo de, tanto de mercado pago como de mercado libre. Y es algo que hoy ya nos tiene corriendo así, interactuando con la comunidad de usuarios hace años. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, súper claro. Y creo que hay una gran oportunidad eh, para todo el ecosistema. Y ahora, pues me paso a una componente del ecosistema muy importante que son las fintechs. Y Promete Open Banking está haciendo una, una gran tarea dentro del ecosistema porque ofrece precisamente las APIs o las APIs. Eh, y yo quería preguntarle eh, algo muy puntual a, a, a Jimena. Pues una cosa eh, que, que pues es clara es que ustedes van a querer ampliarse en la región, ¿no? Eso es lo primero. Quisiéramos saber hacia dónde se pueden ampliar. Y lo otro es: ¿Ustedes cómo están manejando eh, las, las APIs? Ustedes, los, ustedes almacenan esto, utilizan obviamente la nube como, como infraestructura o como servicio. ¿Ustedes cuando manejan esas APIs lo hacen dentro de la misma jurisdicción o se puede hacer en jurisdicciones distintas? Bien, eh, nosotros hoy por hoy estamos brindando eh, acceso a instituciones financieras en nueve países de Latinoamérica. O sea, brindamos APIs bancarias eh, y de autoridades tributarias en eh, México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, ¿sí? este, en, en estos mercados, dependiendo del mercado, tenemos distintos niveles de penetración, pero sí tenemos un compromiso fuerte para lograr, eh, digamos, eh, brindar APIs con los bancos que representan el 80% del market share, ¿sí? o sea, ese es, 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 digamos, el objetivo para este fin de año, así que estamos eh, codeando a full. Eh, Sí nos interesa este hoy por hoy expandirnos a lo que queda de Latinoamérica, o sea, nuestro roadmap es tan fuerte Paraguay, Bolivia y el resto de América Central. O sea, tenemos, hoy brindamos conectividad en Panamá, como les comentaba, pero sí estamos viendo empezar a desarrollar APIs en el resto de Guatemala, eh, Costa Rica, Nicaragua este, y El Salvador. Eh, para poder, eh, sobre todo, seguir brindando esta experiencia de ser un único punto de acceso a la banca en Latinoamérica, ah, que esa es nuestra propuesta de valor hacia nuestros clientes. Eh, con respecto a lo que me consultabas sobre cómo nosotros brindamos eh, la información, eh, obviamente sí funcionamos en, en la nube, este, pero a diferencia del de, eh, diseño de arquitectura que tienen otros jugadores, nosotros no almacenamos información. Es decir, eh, la información viaja de punto a punto, desde quien la solicita a, digamos, quien la brinda. O sea, en este caso sería desde el usuario que brinda sus credenciales de acceso a el banco y en ningún momento nosotros la retenemos, sí. Este, esto hace que por cuestiones de compliance nuestra solución esté mucho más adaptada a las necesidades del sector financiero y a nuestros clientes este, que tienen un, un perfil eh, más de, de institución financiera, o sea, mucho más regulado, ¿tá? incluso grandes corporativos, eh, porque toda nuestra arquitectura está pensada desde, este, desde la perspectiva de compliance. Entonces nosotros no almacenamos información, no almacenamos credenciales, lo que hacemos es que la información eh, vaya directamente desde quien la solicita a quien la provee, ya. sin que en ningún momento Prometeo esté en el medio. No, súper claro, súper claro, Jimena. Muchísimas gracias. Y last but not least, Federico, a quien conozco ya hace muchísimos años, eh, desde que yo tenía pelo, literalmente. Eh. A mí ya se me está cayendo. Federico, <laughs> <laughs> a ver, yo, yo quería preguntarte, ¿tú, eh, tú tienes pues una visión y una experiencia, como decía Juan Antonio en un momento, muy holística, ¿no? Eh, hay varios países de la región que están empezando a trabajar y a caminar eh, todos los temas relacionados con Open Finance. ¿Cuál sería ese consejo que le darías a esos países que están apenas empezando? ¿Cuál sería lo primero que te deberían hacer para poder arrancar con Open Finance? Simple, que no se vaya a caer en el riesgo de inventar la rueda, que piensen en grande y que tengan la velocidad en mente, ya que este movimiento es global y frenar el desarrollo local ponen desventaja al ecosistema. Si vemos cómo ha sido la evolución de la tecnología, vemos que cada vez los movimientos, cada salto es mucho más rápido y requiere eh, de entender estas tecnologías de una manera mucho más, mucho más avanzada. Por lo cual es importante mirar los casos de éxito, mirar qué funciona y lo que no, y tomar riesgos, porque es mejor ir corrigiendo sobre la marcha que tratar de tener todas las piezas bien. Yo creo que el caso de Brasil es un caso que a mí me gusta. Poner de manifiesto porque estamos viendo cómo un ecosistema está siendo estimulado y cómo la innovación está disparada. Es increíble lo que está pasando en Brasil eh, y yo estoy sentado acá en Londres, ya veo cómo constantemente se pone ese, ese ecosistema como un ejemplo. Ellos miraron, vieron la evolución de lo que pasaba en UK, vieron la evolución de lo que estaba pasando en el resto del mundo y trataron de mejorar y adaptar. Obviamente, adaptemos pero miremos lo que funciona en, en, en el resto del mundo y no caigamos en el error de tratar de inventar la rueda. Yo creo que eso es muy importante. Y la velocidad, la velocidad es fundamental en esto porque en la implementación y en la ejecución estamos viendo que eh, se, se encuentra la diferencia. Excelente, excelente. Yo creo que, yo creo que es, un, es una gran reflexión. Yo quiero darle las gracias a todos nuestros panelistas de este pin, primer panel. Creo que eh, nos deja unas reflexiones importantes hacia dónde se mueve todo el ecosistema de inclusión financiera digital en América Latina y en el Caribe, deja grandes reflexiones eh, para los próximos años. Yo, le, yo invito a los policy makers de la región a que eh, le den una repasada cuando subamos los videos eh, del, de, de este evento y, y miren y reflexionen. Hay muchas cosas por hacer para poder avanzar en estos temas. Con esto, muchísimas gracias y damos paso inmediatamente al segundo panel. El segundo panel tiene también una gran diversidad eh, de visiones. La idea del segundo panel es complementar a la del primer panel y es que hablemos de las políticas públicas para el fomento de ecosistemas de finanzas abiertas. La regulación ha demostrado ser un elemento clave para la consolidación. De los ecosistemas de inclusión financiera digital. Eh, prueba de ello es en, en, en los estudios que hemos hecho conjuntamente con la Universidad de Cambridge, siempre ponemos una gráfica que muestra la adaptación eh, o la percepción de adaptación regulatoria en los países contra el volumen originado de crowdfunding y la correlación es positiva. Una mejor percepción eh, del tema regulatorio está correlacionada positivamente y de manera significativa con un mayor crecimiento del ecosistema. Por esa razón, tenemos inicialmente a Rosario Celedón, quien recientemente participó en la, Fintech, en la FinTech Task Force del Gobierno de Chile, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, y quien hizo parte y prácticamente lideró la formulación del proyecto de ley. FinTech, que realmente es un proyecto de ley de Open Finance y por eso la relevancia de que ella esté hoy aquí con nosotros. Este es un hito para la región, al igual que lo fue en su momento la ley FinTech de México. Entonces, con eso, dejo a la señora Celedón adelante. Los bios de todos nuestros presentadores van a estar disponibles en el link que van a ver eh, a mano derecha en el chat. Y Rosario, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues eh, solamente decir que tienes una inmensa reputación como una gran eh, generadora de oportunidades luego de haber hecho este proyecto de, de Open Finance en Chile adelante por favor muchas gracias Diego y aprovecho también esta oportunidad para nada volver a agradecer todo el apoyo del bid y el tuyo personal en el camino que recorrimos en Chile para el diseño de este proyecto que entró hace un mes al Congreso y ya tiene ciertas buenas noticias porque ya tuvo un respaldo unánime en la idea de legislar, así que buena acogida. A ver, hoy día tengo una presentación en los escasos minutos, eh, pero quiero compartir con ustedes esto. Agradecer al personalmente por el apoyo de Chile, pero además felicitarlos por, por poner este tema en agenda. Esta primera lámina lo que muestra es que estamos en una tendencia global. Esto no es una política pública de países desarrollados, de países europeos, esto es una política pública en que hay más de 50 países hoy día alrededor del mundo impulsando esquemas de finanzas abiertas o ya implementándolos, ¿cierto? Con distintas motivaciones, algunos más motivados por impulsar la innovación, los desarrollos de ecosistemas fintech, otros más preocupados por la competencia en sus países y otros países como los nuestros con un foco relevante en brechas de inclusión financiera. Entonces, si bien hay distintos modelos, distintos enfoques, eh, eso tiene bastante implicancias después en cómo, cómo se diseña, ¿cierto? En el caso de Chile, el foco de política pública estaba muy claro y era como, como comentabas tú, poner al día la regulación financiera en Chile para recoger los modelos de negocio fintech, pero de la mano de eso, creímos importante proponer un marco regulatorio que facilite el desarrollo de las finanzas abiertas. Estos desarrollos ya existen en el mercado, no los crea la regulación, pero la visión que tenemos de política pública es que la regulación puede ayudar a favorecer el, el desarrollo de estos ecosistemas. Entonces, desde, desde objetivos de política pública hay una mirada muy clara de cómo esto puede ayudar a fomentar el crecimiento, ¿cierto? A promover la innovación, la transformación digital en nuestros sectores financieros, a promover la competencia, a reducir barreras de entrada y asimetrías de información y ampliar la oferta de servicios financieros en beneficios de hogares y empresas. Y, y como ya comentábamos, el aporte que puedan ser en términos de inclusión financiera y también con cara a la reactivación. Y yo creo que esto, para todos los que no están mirando desde otros países en la región, les debe hacer bastante sentido. en Chile, esto forma parte de una agenda de innovación financiera más larga eh, que se ha venido impulsando hace bastantes años con muchísima coordinación entre la autoridad financiera, entre el regulador financiero, entre el Banco Central y apalancado eh, en otros proyectos de ley que también se han comentado antes acá, de otros como condicionantes necesarias para favorecer los servicios financieros digitales, ¿cierto? ¿Qué pasa con el tema de datos personales, de ciberseguridad, de identidad digital? Pero en particular, ahora lo que estamos es con un proyecto de ley para promover innovación financiera, eh, competencia e inclusión financiera para favorecer el, la prestación de servicios financieros digitales, acompañado de un marco de finanzas abiertas. Y lo que quería compartir con ustedes en estos minutos es cómo llegamos a esta conclusión. Porque el, creo que es importante pensar en políticas públicas que sean bien sustentadas en buenos diagnósticos, sustentadas en datos y que permitan entonces avanzar en políticas públicas asertivas. Y en eso, yo creo que el, el BID para nosotros cumplió un rol bien importante en ayudarnos en lo que está acá al principio, en partir mapeando cuál era el estado del arte en Chile, cuál era el ecosistema fintech eh, y que entonces qué casos de uso habían para, para un marco de, de finanzas abiertas. Eh, también quisimos tener una visión de cuál era el estado de adopción tecnológica en el sector financiero, en los bancos, en las compañías de seguros, en las administradoras de fondos, en qué condiciones estaban ellos y qué viabilidad veían y, y dónde estaban sus preocupaciones. Y todo eso se tradujo finalmente en un reporte que es como un documento de política pública eh, que el Ministerio de Hacienda hizo suyo y publicó y que creo que puede ser interesante para quienes estén estudiando cómo avanzar en esto en sus países. Entonces, esta es un poco la ruta de trabajo que hicimos. Y una de las cosas que recogimos del espíritu de FinTechLAC es este diálogo permanente con las asociaciones FinTech y con conocer los modelos de negocio. Y parte de nuestro trabajo fue precisamente ese, conocer muchas experiencias de una FinTech, otra FinTech, entender cómo se enfrentaban ellos, cuál era su propuesta de valor, qué barreras de entrada eh, eh, encontraban y qué es lo que ellos podían aportar, ¿cierto?, eh, y por otro lado, también un trabajo bien interesante de revisión de experiencia internacional. Eh, hizo mucho sentido lo que decía en el panel anterior de no necesariamente inventar la rueda, de aprender de las lecciones de otros países. Y en ese sentido, la generosidad de los reguladores, de compartir su experiencia y no solamente las cosas buenas, también las dificultades para este trabajo fue, fue vital. Y también apuntando esa, a esa convergencia regulatoria. Les voy a dejar esto, pero yo creo que en todos los países de Latinoamérica debemos estar viendo cosas parecidas un crecimiento exponencial del ecosistema fintech en los distintos países eh, y con muchos de cuyos modelos de negocio requieren acceso a datos. Dinámicas de colaboración y competencia en que la fintech mantiene algún tipo de colaboración con instituciones financieras, alianzas comerciales, planes pilotos o son, o son proveedoras de las instituciones financieras. Eh, competencia directa en algunos segmentos e incluso apuntan de repente a los mismos clientes y entonces se pueden transformar como una alternativa. Para los clientes eh, financieros. Pero, otro, pero por otro lado, un foco muy interesante en inclusión financiera y, y una, un una foco particular en, en ayudarnos a ampliar el alcance del sistema financiero a sectores que hoy día pueden estar subatendidos o, o subbancarizados. Aprovechamos este ejercicio también para recordar la visión, lo documentadas tú, Diego, cuán importante es la regulación, tanto de la visión de la Fintech como de la visión de las instituciones financieras y como un marco regulatorio pueda lograr que estos objetivos de política pública se puedan cumplir. E incluso preguntamos específicamente por eh, su visión respecto a las finanzas abiertas. Y lo, lo interesante de esto es que no solamente es valorado el lado de las fintech, en, en cuanto a la, la, un marco regulatorio podría darles más estabilidad y ayudar a escalar su vuelo de negocio, sino que también recarra, recabamos una visión positiva desde el lado de las instituciones financieras. Eh, muchas de las cuales ya también están abriendo sus APIs, pero que ven una oportunidad en tener un marco regulatorio claro, con reglas del juego estable, y ven, empiezan a ver las posibilidades de cambiar eh, desde un mundo de silos a una arquitectura de, de finanzas abiertas. Bueno, nuestro trabajo quedó reflejado en este reporte, que es público y que creemos que puede ser de, de utilidad para, para también otros países que estén analizando esto, y y el, el punto de partida en Chile era bastante similar, yo creo que, varios países de Latinoamérica, ¿cierto? Un contexto de acelerada digitalización en la provisión de servicios financieros, la importancia cada vez más creciente del, del rol de los datos, ¿cierto? Para el desarrollo de modelos de negocio, pero también como una facilidad esencial en términos de competencia, eh, el, 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 el puje que toma este tema con el COVID desde el lado de los usuarios, que están mucho más disponibles para acercarse a servicios financieros. Y algo que se comentó antes también, que este punto de partida neurálgico de pasar el cambio de paradigma de pasar a entender que los clientes son los dueños de la información financiera. El aprendizaje de las experiencias de otros países, eh, las lecciones de cada país, los desafíos de implementación y una reflexión sobre cuál es el rol que debiéramos cumplir los reguladores, ¿cierto? O sea, el rol de la política pública, no en crear las finanzas abiertas, ya hasta ya existen, pero cómo una buena regulación puede ayudar a potenciar su escalamiento y resolver temas de incentivos, de costos de coordinación, de dinámicas de colaboración, de colaboración y competencia, incluso temas de fricción, ¿cierto? Y el rol que pueden cumplir ahí, la definición de estándares para no solamente mejorar la, la, la seguridad y la agilidad de los preciosos, sino también los costos de integración y siempre poniendo el foco en la experiencia que tengan los clientes. Esto yo creo que en este ya se ha conversado anteriormente. El foco aquí está puesto en empoderar al cliente financiero que tome control de su información financiera, facilitar la entrada de nuevos competidores que puedan, sobre todo, apuntar a segmentos más vulnerables, reducir estas asimetrías de información, generar más innovación, dar mayor nivel de seguridad, más, más estabilidad a los intercambios de información que existen y también generar oportunidades tanto para las instituciones financieras como las fintech. Estos son los casos de uso que visualizamos, algunos de ellos ya existen en Chile y queremos que un marco de finanzas abiertas pueda ayudar. Eh, se los voy a dejar acá, pero la idea es tener como una visión muy tangible de a quiénes estamos apuntando con esto y qué modelos de negocios eh, se pueden potenciar, pero sobre todo a quiénes se pueden beneficiar, ¿cierto? Eh, pensemos en clientes sublocalizados, en pymes, en mujeres, en migrantes, en cómo pueden acceder a nuevos productos financieros, a través de un onboarding digital más fluido, como son temas que Delvis también ha estado trabajando, y cómo se puede potenciar herramientas de gestión de finanzas para empresas, para personas, pero también en pago y remesa y, y en seguro. Entonces, para ir terminando y dejar espacio a los otros panelistas, la conclusión a la que nosotros llegamos en Chile, que era importante contar con un marco regulatorio que estableciera en forma obligatoria esta necesidad de las instituciones financieras de disponer de estas interfaces para que se puedan compartir los datos de los clientes con su consentimiento. La importancia, obviamente, de atender las condiciones del mercado local, entender dónde están las mayores asimetrías de información, dónde están las brechas de inclusión financiera eh, y el marco regulatorio institucional. Pensar en una propuesta de ley, porque lamentablemente muchos de nuestros países requieren cambios de leyes para casi todos los progresos en temas de regulación financiera, pero un marco legal a nivel de principio, entendiendo que tiene que ser complementado con normativa técnica y lo importante que es en esa normativa técnica de estándares interactuar con la industria para definir los de estándares. Eh, y asegurarse de que sea fluido desde la perspectiva de los clientes. Un mandato claro al supervisor con atribuciones y recursos para abordar esto. Pensar en un, merco, un marco flexible hoy día, eh, este es este el estado del arte de la discusión, pero como plantea Federico, se está apuntando a Open Data eh, y, y pensando hoy día en la iniciadores de pago, pero el día de mañana en otra iniciación de transacciones o en cómo recoger incluso los fenómenos de, lo, de la FICTEX, ¿cierto? Para países como Chile nos hace pensar que tenemos que ir más allá del al Open Banking y pensar directamente en Open Finance y que este marco sirva no solamente para temas de cuentas, créditos, sino también pensar en ahorros, inversiones y seguros. Eh, y un, un elemento muy importante que es, tiene que ver con lo que se conversaba antes sobre la confianza del cliente. Y eso supone tener marcos claros de responsabilidad en los participantes y cuando hayan problemas que puedan haberlo y casi siempre hay, que haya muy claro que han responder. Y por último, gradualidad en implementación. Esto es un cambio de paradigma relevante y entonces la idea es ir subiéndonos progresivamente a este carro, pero ir avanzando con, con pasos seguros. Lo dejo hasta aquí y muy disponible para, para intercambiar sobre las preguntas. Buenísima la presentación, excelente. Yo creo que absolutamente claro eh, el objetivo. Creo que, eh, como lo mencioné al principio, Rosario, pues va a ser muy relevante ver la implementación de la, de la ley, eh, de lo que será la ley FinTech, eh, de Chile y creo que creo que sin duda alguna el reto que viene es grande, pero, pero pues obviamente va a estar a la altura eh, de las capacidades del país y, y creo que va a estar todo muy bien. A continuación, entonces, seguimos con Don Felipe Rincón eh, de Mastercard. Eh, Felipe también lo conozco hace muchos años. Bienvenido, Felipe, y pues bueno, quedamos atentos para escuchar la visión de Mastercard respecto de estos temas tan importantes. Diego, muchas gracias por la invitación. Eh, todo un placer estar acá. Eh, muchas gracias a Finteclac, eh, muchas gracias a Susana. Creo que eh, tenemos mucho que compartir. Eh, en principio, eh, eh, lo que tenemos que decir, eh, te oí a ti, tú, eh, en el panel anterior estuvo el señor Coelho de Visa, eh, ahora estamos presentando la visión de Mastercard. Y uno de los temas que, 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 que me genera reflexión es cómo se hace referencia a lo que hace una compañía como Mastercard. Tú has usado la palabra infraestructura, eh, el señor Eduardo habló de, de una red. Eh, yo creo que por ahí va la cosa. De alguna manera somos una, una infraestructura que conecta, que conecta a jugadores dentro de un ecosistema. Y, y creo que tenemos mucho que decir dentro del, dentro del marco de, las, de los retos de, de Open Banking. Eh, voy a tratar de ir un poco al punto yo creo que el, 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 el primer comentario es este tema de, de open finance evidentemente es un camino eh, en la dirección correcta es un, es un salto digamos en la, en la tecnología la forma como nos conectamos la forma como resolvemos los problemas de el problema financiero al final del día que es cómo alocar esos recursos y cómo resolver los problemas de asimetría de información los problemas de agencia eh, y es un salto evolutivo de la humanidad. Yo creo que esto que está haciendo el BID es fundamental para la, para la región y esto va a tener un profundo eh, efecto positivo para los consumidores, para el crecimiento de las economías, para la democracia incluso eh, en nuestra región. Eh, estamos comprometidos con ser un, un factor, un jugador que ayude, que ayude a empujar este, 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 este gran proyecto que todavía es retador. Yo creo que me, me quedé pensando en, en, el, en el comentario de, de, de mi amigo Federico, que además me encanta volver a verlo. Y Rosario, tú decías inventar, reinventar la rueda. Yo creo que hay muchas cosas. Yo, una palabra que me gusta usar mucho en políticas públicas es el concepto del rule of thumb, ¿no? el, el, la regla del dedo gordo. Es, yo creo que si hay cosas que, que hoy en día son rule of thumb, digamos, eh, do's and don'ts, digámoslo así. Pero de alguna manera también sentimos que estamos, eh, y, y es bueno reconocerlo, digamos, para, para también quitarte, quitarle peso a Rosario, a todas sus colegas en la región y tus colegas en la región. Estamos en, un, en, un, en, un, en una prueba, en un experimento de algo que es retador. Es retador, es un territorio inexplorado eh, y, y estamos tratando de resolver problemas que son, que son complejos. Eh, yo creo que desde el punto de vista de políticas públicas, una de las, de las de de temas que pensé siempre vemos este mapa eh, parecido al que mostraste Rosario del mundo no y entonces uno de los temas que me ha generado mucho interés es cuando vemos este mapa hay uno parecido que dice el concepto del market driven versus el regulatory driven sí hay un documento del web eh, de los shared principles de de regulatory de regulación en, 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 en el sector financiero que salió en agosto el año pasado muy interesante y ese documento por ejemplo habla de market driven interoperability ¿no? la, la, la interoperabilidad driveada por, por, por el mercado y, y un poco pensando bueno cuál puede ser la visión de Mastercard y, 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 y pensando en este panel una de las preguntas que me surgió es bueno pero qué es regulatorio driven y qué es market driven porque vemos los mapas pero qué significa eso cómo se come? y Viendo lo que está pasando en la región, lo que ha hecho México, lo que, lo que hizo Brasil, lo que está haciendo Colombia, que, que ha, ha dedicado unos esfuerzos muy interesantes a, al tema de, de entender este, este salto evolutivo eh, y ahora la, la, la más reciente propuesta regulatoria en Chile, yo creo que lo regular, tenemos que entender que los reguladores tienen una caja de herramientas. Tienen una caja de herramientas como, como una caja de herramientas, un destornillador, un martillo, un alicate. Y tiene unos, pensé en usar un slide, pero al final no lo no, prefiero explicarlo así. Si uno mira ese, esa caja de herramientas de izquierda a la, a la derecha, hay unas herramientas que son un poquito más, que intervienen más en el mercado, que hacen que el regulador sea más protagonista, eh, y otras que intervienen menos. Eh, y yo creo que una amiga me decía el otro día: eh, las herramientas, uno no puede matar una, una, un zancudo con una pistola, ¿sí? Las herramientas no es que una sea mejor que otra, son diferentes, y para cada reto se utiliza una herramienta diferente. Entonces, la herramienta más básica, hacer cumplir la ley. A veces se le olvida uno eso, la, la regulación a veces está ahí, y el problema es que no se cumple. Entonces, en temas de Open Banking, y lo, lo oía también en un panel eh, del de, 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 de mundo FinTech, los consumidores, como regla general, pueden pedir su data, claro que pueden pedir su data, y las entidades financieras tienen que darse, claro que tienen que darse los consumidores financieros pueden actuar directamente o pueden darle poder a un tercero no típicamente yo le puedo dar un poder a un tercero para que ese tercero acceda a mi data eso 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 se puede ¿sí? la regulación digamos en gran parte de la regulación ya está ahí dos entonces es, es hacer cumplir la regulación dos la ley habilitante lo que en inglés llamamos enabling la ley que habilita es básicamente cumplir los roles y me, me encantó la, la regulación de Chile digamos primero no, los, los, ¿Quiénes van a jugar en este, en este, en este play, en este teatro? ¿Eh? En cuatro jugadores, eh, y entonces yo los habilito, les doy unos roles, les doy una responsabilidad. ¿sí? Habilitar. Tres, voy a tratar de ser riguroso con el tiempo porque es que estamos. Tres, eh, eh, el tema de ser un convener. Yo creo que el regulador puede ser un convener, es decir, alguien que llama, que coordina. A mí me ha parecido que el esfuerzo de Colombia en esto es espectacular. Lo hablaba el otro día con nuestra amiga Ana María Prieto eh, y, y, y yo le decía ahí también, también en, en una época pasada, en la vida pasada fui regulador. A veces la mirada del regulador a, a la industria y decirle, mire, aquí usted está no, no está jugando, está, está, está arrastrando los pies y me estoy dando cuenta de eso. Ese rol del regulador es importantísimo y yo, creo que, y yo creo que eso puede lograr muchas más cosas que una regulación, digamos, dura. Y después ya uno dice, bueno, un poco más, un poco más de, de protagonismo el regulador, la autorregulación regulada. Eh, Diego, y me he acordado mucho de nuestra de, de muchos que de, de vidas pasadas también contigo. Brasil tiene una, una historia de autorregulación regulada muy fuerte y en la cual se pues, está aprovechando. Eh, y a raíz de eso, pues lo que el regulador dice es, señores eh, eh, miembros de la industria, autorregúlense ustedes. Y es obligatorio que se autorregulen. Yo voy a pararme atrás y voy a dejar que se autorregulen y voy a apoyar, digamos, las conclusiones que se den de esos foros de negociación. Pero tienen que autorregularse. Y un poco más a la derecha. Digamos, ya la intervención más en... en la intervención, las, las obligaciones, ¿no? Es decir, los mandatos. Usted tiene que hacer esto. Y ahí, digamos, yo desde afuera me pongo un poquito más nervioso. Yo creo que es una... una una salida que hay que utilizar y hay que utilizarla cuando se requiera, pero ojalá, ojalá la industria se mueva y el regulador cumpla un rol utilizando las otras herramientas. Yo leía la, lo, lo que, lo que trae el, el BID en la, voy a tratar de cerrar esto en 30 segundos, eh. lo que traía el BID eh, en, la, en, la, en, en, en la página de internet, me, me, me encantó cómo re, define el tema de Open Finance, es la coordinación entre entidades financieras y TPP, la coordinación, hay que buscar cómo coordinamos mejor. Entonces, cuando uno mira estas herramientas, ¿no? Estas son las herramientas. ¿Cuáles son los problemas? Voy a tratar de decirlo muy sencillo y lo, de pronto lo, los problemas son los estándares. No voy a decir nada de eso. Digamos, los estándares es buscar. Pero más allá, pero, pero después de los estándares, dos cosas fundamentales: el caso de negocio. El caso de negocio. ¿Sí? Y el caso de negocio tiene dos componentes: ¿cómo cada jugador en el ecosistema va a tener un caso de negocio para que pueda. Recibir ingresos y tengo un caso del negocio sustentable, que además en, en regulación financiera es fundamental que las entidades financieras sean sustentables financieramente, y la alocación de riesgos residuales. Alocación de riesgos residuales, que quiere decir cuando algo pasa mal, cuando la plata se pierde, alguien lo va a tener que asumir. O el que manda la plata, o el que recibe la plata, o el que está en la mitad, o el contribuyente. Pero alguien tiene que asumir eso. ¿Cómo vamos a alocar ese riesgo residual? Entonces yo tengo que llegar a un acuerdo para que haya un caso de negocio que me permita asegurar la sostenibilidad de cada uno de los jugadores, el, el, la existencia de un caso de negocio en competencia y alocación del riesgo de residual. Y termino con esta idea y de pronto ahora en la pregunta, en la pregunta complemento. La clave creo que es un ecosistema donde haya competencia en cada rol, en cada rol. Desde el lado de MasterCard, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Manejamos una plataforma y pensamos que podemos cumplir roles de conectar, de conectar los diferentes jugadores y asegurar que hay... Alguien que está en la mitad generando ese rol de ser intermediario reputacional. Con eso paro porque sé que estamos con, con tiempo limitado. Muchas gracias, Felipe. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijiste, pero creo que eh, hay una gran voluntad de parte de los gobiernos de la región en avanzar en los temas. Eh, justamente la experiencia colombiana es muy interesante. Hace poco tuvimos una reunión con la superintendencia financiera y una de las cosas que, que ellos nos dicen es... ¿Cuánto me habría gustado antes de regular, haber contado con un hub de innovación para poder hablar con la industria y entender los modelos de negocio? Y ese paso lo están tomando varias jurisdicciones de Centroamérica eh, y creo que es un paso valioso e importante porque lo que decías, el caso de negocio es muy importante y enterarse de qué se trata es fundamental para poder usar la caja de herramientas, ¿no? Entonces, bien, con esto vamos a pasar a un supervisor que está implementando open finance que está utilizando su caja de herramientas como decía felipe y que ya está trabajando en todos estos temas de manera intensa llevan dos fases de implementación de open finance van para la tercera fase de implementación de open finance que consiste en todos los datos de las operaciones de crédito en donde pues nosotros desde el bid vamos a estar apoyando y con esto le doy la bienvenida a mi amigo gilberto pérez quien además me consta lleva varios años trabajando todos estos temas de fintech y de finanzas abiertas y ha hecho un gran trabajo desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Muchas gracias, Gilberto. Bienvenido y adelante. Gracias, este, Diego, qué amable. Bueno, eh, no sé si, si, si se puede proyectar, bueno es que no, no tengo que ir la mano la presentación, pero bueno, les platico mejor qué estamos haciendo en México del tema de Open Banking. Eh, bueno, Open Banking, pero, como saben, es un tema que surge en el Reino Unido por ahí de 2017. En algún momento, en una misión de México, pues, fuimos al Reino Unido para ver cómo lo estaban haciendo, cómo estaban regulando. Eh, aprendimos mucho. Este, he de decirles que gran parte del Open Banking en México se basa o sigue los pasos del Open Banking del Reino Unido, eh, por lo que les acabo de decir. Este, fuimos en 2017 eh, a, al Reino Unido a ver cómo lo estaban implementando, justo porque estábamos en la fase de desarrollo de nuestra ley, ley FinTech, la ley FinTech mexicana, que como saben se publicó en 2018, eh, eh, en marzo. Eh, uno de los temas que se regulan, este, además de, de las plataformas de crowdfunding, los wallets, este, los activos virtuales, los sandboxes, es el tema de las APIs, del Open Banking. Este, como bien dijo. Este, Juan Antonio, eh, debería ser más bien eh, a Open API, eh, API Banking, alguna combinación, porque pues finalmente todo está basado en eso. Todo está basado en compartir la información de forma estandarizada para que, para que se puedan entender. Y, y hay un protocolo seguro para poder compartir la información. Bueno, este, nuestra ley fintech en su artículo 76 eh, es la que regula en general el Open Banking. Eh, tiene, la ley habla de tres tipos de datos, que son este, los datos abiertos, a, a datos abiertos, que es información este, eh, pública, eh, tipo, por ejemplo, la ubicación de las sucursales, las branches, los ATMs, los ATMs este, las TPBs, o sea, puede ser casi cualquier información que esté disponible para el público en general. Nosotros iniciamos con, con el tema de, de ATMs, la ubicación y los servicios que ofrecen en línea con lo que se hizo en el Reino Unido. Eh, el estándar es casi igual, la gran diferencia es el cobro de comisiones, porque como ustedes bien saben, en el Reino Unido eh, no se cobran comisiones por, por disponer dinero, disponer efectivo en un ATM que no es de tu banco, no es de tu institución financiera. Aquí en México sí se cobra eso. Entonces, por eso, eh, la principal diferencia entre nuestro estándar nuestro y el de allá es el, 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 las comisiones que se cobran. También habla de un dato, de un dato agregado, que es información estadística. Este, pudiera ser, por ejemplo, eh, la morosidad de la cartera hipotecaria de vivienda en la Ciudad de México, por ejemplo, es decir, datos que no permiten información que no permite desagregarla de forma que se sepa a quién pertenece esa información y la más interesante que es la en la que estamos trabajando últimamente, eh, bueno llevamos un año trabajando en ello es la información transaccional, es ¿sí? para que para que el cliente pueda consentir que se acceda a su información eh, y, 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 y bueno se y, vea y, esa y, y, y información transaccional, información financiera Justo estamos iniciando con, con la parte de, de dato transaccional de captación. Eh, aquí sí vamos a diferir un poco de lo que se hizo en Reino Unido, porque ellos a la vez eh, estandarizaron crédito y captación. Nosotros por cuestiones de, 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 de llevarlo paso a paso, de, 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 de poco a poco, lo estamos haciendo eh, una fase para captación y una fase para crédito. Esto lo hacemos así, porque otra de las principales diferencias que hay con el, con el Open Banking del Reino Unido es que nuestro Open Banking abarca muchas más instituciones financieras. Eh, no, no solamente es banking, eh, solemos llamarlo finance porque a, a, eh, abarca todas las instituciones financieras. No solo son los nueve bancos, o los bancos más grandes que del país, como, como ocurre en el Reino Unido, aquí son todas las entidades financieras. No solamente son bancos, los, los, los comerciales, los de desarrollo, eh, las microfinancieras, las cooperativas, las, las cooperativas de ahorro y préstamo, eh, el sector bursátil, las fintech, por supuesto. Tal que eh, hemos este, estimado alrededor de unas 2.200 entidades a las que en algún momento será aplicable Open Banking en México, bueno, Open Finance, y por eso es que vamos paso por paso. Es decir, este, iniciamos con la, con la gente, con las entidades que tienen ATMs, que son a, alrededor de unas 200 entidades financieras, quizás poco menos, como 150. Eh, vamos a agregar a las que tienen este, cuentas de captación, ahí sube como a 250 entidades. El próximo año que estandaricemos crédito, que incluye los non-bank banks, que en México se conocen como las OFOMES, reguladas y no reguladas. Ahí subimos como a 700 entidades financieras y así le vamos. Por eso lo hicimos por fases, por, por pasos, para que de a poco eh, se vaya, vaya creciendo el ecosistema y la gente, sobre todo las entidades financieras, eh, se acostumbren y monten la infraestructura necesaria y la gente sobre todo le vaya teniendo confianza ¿no? a, a Open Banking. Eh, respecto a la regulación... Eh, como comentó Diego brevemente y yo también, eh, publicamos el año pasado, en junio 2020, la primera fase de regulación de, de datos abiertos, pues ya expliqué brevemente, ya entró en vigor en junio de este año, un año después. Ahorita estamos trabajando en la parte de, 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 de datos transaccionales de captación. Eh, hemos recibido muchos comentarios de, de la industria, de bancos, microfinancieras y cooperativas financieras. Eh, la próxima semana voy a estar compartiendo con el público de México este con las entidades financieras, compartiendo eh, la versión casi final, en espera de comentarios fatales, la que se estaría subiendo al portal de consulta pública en, en México, eh, con miras a publicarla este año, eh, antes de que termine el año, publicar esa segunda fase de, 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 de regulación de datos transaccionales de captación y el tercero, eh, 2021, 2022, 20, perdónenme, este, eh, trabajar en datos eh, transaccionales de crédito y los datos bursátiles. Los datos agregados todavía no tenemos una fecha, serían los últimos que estaríamos estandarizando. Nos importan más los transaccionales porque la misma industria nos lo, nos lo está solicitando. Este, respecto al contenido de la regulación que es pública, ustedes pueden ingresar a la, a la página de internet de la Comisión Nacional de, de Valores, este, la sección de normatividad. Ahí está disponible la regulación. Eh, grosso modo, incluye dos, dos grandes componentes: las obligaciones de los proveedores de datos, quienes tienen la información, en lo que está publicado, pues, los quienes tienen los ATMs. Y los, y los solicitantes de datos. Eh, el, la parte fuerte de la regulación está obviamente del lado de los proveedores de datos, porque tienen la información, porque no queremos que a través del de acceso a la, a, a la información se comprometa la información de clientes, por más que sea información abierta. Lo, el, el principal cambio este que viene ahora con, con datos transaccionales es que vamos a, a, a reforzar los esquemas de ciberseguridad, justo porque ahí sí vamos a acceder a información sensible de los clientes. De momento estamos en, con información abierta en, en ATMs, que digo, realmente no pasaría mucho si hay un incidente de seguridad de la información, pero en datos transaccionales sí, porque eso incluye la información de, de los clientes y eso va a ser el principal eh, cambio. Es decir, vamos a, vamos a reforzar la seguridad de la información, ciberseguridad. Este, eh, respecto a eh, hay, hay un tema recurrente que, que, que he visto en los foros de Open Banking, es eh, Open Banking, como ya se mencionó en otros paneles, Open Banking empodera al cliente, Open Banking empodera al usuario y es el principal beneficio. Eh, es decir, este, obviamente pues, es, es más personalizada la, la, los productos financieros que te pueden ofrecer, pero yo creo que lo principal es que eh, las entidades financieras que siempre han tenido el control eh, pues de nuestra información, de las condiciones financieras y demás. Como ahora van a competir entre ellas para pelearse tal cual por los clientes, eso empodera, nos va a empoderar a nosotros como clientes y es el principal beneficio que yo veo en aquí. El principal riesgo, obviamente, es el que ya mencioné, es el de la seguridad de la información, este, sobre todo tratamos de datos transaccionales eh, y, y que terceros, puedan, no autorizados, puedan tener acceso a la información sensible. Entiéndase por esto sus nombres, sus direcciones, sus números de cuentas este, y demás. Eh, un tema muy importante que también me preguntan recurrentemente es el tema del screen scraping. Screen scraping es una práctica que, que sigue vigente, o sea, sigue, sigue operando en Europa porque todavía no se implementa por completo la PS2. En México es una práctica que, 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 de la, que la regulación no lo va a permitir. Este, se va a requerir otro protocolo de, de, de autenticación, como yo siempre digo. Eh, yo no sé ustedes, pero este, cuando yo estaba casado ni a mi esposa le daban mis claves de, de, de banca electrónica. Pues, básicamente es lo mismo en screen scraping. Ustedes les dan sus claves de banca electrónica a un tercero que no conoce Por eso es una, es una práctica muy riesgosa que aquí no vamos a, 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 a permitir. Y, y bueno, pues este, nuestros principales retos es publicar la regulación eh, y sobre todo tratar de, de darle mantenimiento a los estándares porque se van volviendo obsoletos. Hoy mismo ya queremos cambios es al estándar de, de ATMs. Que se publicó el año pasado. Entonces, eh, a diferencia del Reino Unido, aquí no tenemos una OBI, es decir, un, un organismo creado por ley para que, para que le dé mantenimiento a los estándares. Aquí lo tenemos que hacer por pues, nosotros. Este, tiene que pasar por, por consulta pública, por, el, por, por, por la, la Gaceta Oficial, por el Diario Oficial de la Federación. Y, en fin, con eso termino. Este, espero haber, no, no, no haberme pasado pero y haber sido claro. Y, obviamente, este, cualquier pregunta que me quieran hacer, estoy a su orden. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Gilberto. Yo creo que fue muy claro eh, el proceso y lo que vienen haciendo eh, en México. Creo que creo que hay muchas lecciones que inclusive Chile podría aprender de lo que ha venido sucediendo eh, en México y todas las demás jurisdicciones también. Eh, es sin duda el proceso eh, más avanzado en el mundo, eh, digamos, de habla hispana en materia de open finance. Por lo menos en lo que hace a Latinoamérica y el Caribe, y desde esa perspectiva creo que es muy, muy relevante eh, saber lo que está ocurriendo con ustedes. Bueno, a continuación viene, last but not least, como dicen en inglés, eh, nuestro eh, miembro del comité ejecutivo de FinTech LAC, eh, Ángel Sierra, quien además eh, funge como presidente eh, de FinTech Chile y además presidente de la asociación. FinTech Iberoamérica y, y tiene un punto de vista de la industria, eh, digamos, no tradicional, más bien de la industria fintech y de los entrantes que están cambiando algunas de las, de los modelos de negocio dentro de la industria. Entonces, Ángel, adelante, bienvenido y muchas gracias. Hola Diego, buenas tardes. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Buenísimo. Diego, mil gracias por, por este espacio, Fintech Lab y todas las personas que hoy nos, nos acompañan. Eh, Ángel Sierra, director ejecutivo de Fintech Chile, como mencionabas, eh, apoyando todo el avance de Fintech Iberoamérica, eh, una instancia que hoy consideramos una federación, esto es un, un gremio de gremios, eh, y en el cual ya nos hemos agrupado algo más de 15 asociaciones Fintech de la región para seguir potenciando. Esta dinámica de democratización de servicios financieros para que estén al alcance de todos. Eh, les pido un minuto, por favor. ¿Me escuchas, Diego? Sí, te escuchamos bien. Espérame que algo pasó con mi equipo, por favor. ¿Está pasando mi presentación o se quedó pegada? No, todavía no, Ángel. Te estamos viendo a ti. Vale quedó pegada, quedó pegada. Hasta en los fines pasa que hay problemas de tecnología. Bueno, entonces les contaba que. FinTech Euroamérica es un gremio de gremios, es una federación donde nos hemos nucleado. Y hoy, uno de los principales mensajes son tres los mensajes que quiero compartir, pero el primero es que FinTech somos todos. Eh, digamos que en este momento se ha eh, instalado el concepto que las FinTech son eh, este grupo de emprendimientos que, bajo una óptica de, eh, digital, prestan servicios financieros. Pero realmente fintech es un ecosistema, un ecosistema que se compone de cuatro principales actores: del gobierno, de la academia, que es la que dota de talento a toda esta industria, de los inversionistas, de todos los, los fondos de capital de riesgo que permiten que sea una realidad esta industria y finalmente de el país, todo un país demandando servicios fintech. Hola Ángel. Creo que tenemos un problema técnico eh, con Ángel. En este momento está desconectado. Entonces, eh, mientras que Ángel se reconecta, voy a pasar muy rápidamente, aprovechar el tiempo mientras él se reconecta para hacer algunas preguntas. Eh, y yo quisiera... Mil excusas, me pueden ver ahora sí, ya, perfecto. Eh, yo quisiera arrancar eh, con Rosario, porque pues Rosario tiene la experiencia más reciente eh, en materia regulatoria y creo que eh, es muy importante preguntarte, Rosario, cuál fue eh, el reto más importante que tuviste cuando estabas armando lo que es el proyecto de ley FinTech. Eh, ¿Cuál fue ese, ese punto en que tú dijiste, bueno, este es, esto es complicado? Y aquí creo que voy a tener que inventarme una solución creativa o no tiene solución o tenemos que hablar con más personas, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue ese punto o ese o ese tema en el cual eh, te viste un poco más complicada a la hora de armar esa ley, ese proyecto de ley? Finta? A ver, yo creo que lo, lo, lo más interesante era definir precisamente cuál de todas las herramientas de ese toolkit convenía recomendar. La, la gracia de estar como consultor externo es que uno puede dar una visión bien bien pura eh, y, y, la, y y también cómo es logrando hacer una convergencia como de visiones al, al interior del sistema financiero en Chile la posición original de la gente que en Chile era que preferían un modelo market driven la posición de las instituciones financieras más tradicionales era que en la medida que estas instituciones no estuvieran reguladas y reconocidas eh, era muy difícil para ellos intercambiar datos, había un cambio también cultural de paradigma, de decir, eh, las instituciones financieras son las dueñas de estos datos, hemos, nosotros hemos creado esas bases de datos por el tiempo y un valor aquí, eh, somos los custodios de los datos también. Entonces yo creo que el, el trabajo más interesante o más desafiante fue ir... Como equipo de trabajo y junto con los reguladores, porque lo importante es que este proyecto de ley después se pueda implementar y en eso la Comisión para el Mercado Financiero es un trabajo también interesante de ir subiendo y entendiendo los modelos de negocio. Entonces, era primero entender de qué estábamos hablando, entender por qué eran importantes los datos, cómo operaba el, mar, el mercado hoy día, después darnos la vuelta y entender la visión de las instituciones financieras y después ir tratando de ir generando esta visión común. Eh, y, y yo creo que es positivo que en Chile, espero que Ángel, cuando se conecte, lo pueda comentar en primera fuente. Pero, cómo se ha llegado a armar una mesa de trabajo entre bancos y fintech para ir pensando en cómo ir convergiendo y en identificar los problemas comunes, ir convergiendo en estándares. Si el rol de la regulación después es tomar esos estándares y ponerlos en, en un marco regulatorio y hacer enforcement, como decía Felipe, yo creo que sería una buena, una buena noticia. Así que creo que eso era uno de los retos. Y el segundo reto. Muy corto es precisamente algo que comentó Federico antes, que es el tiempo. Aquí no estamos, de, no estamos como inventando un mercado. Este mercado existe, funciona hoy día y los clientes hoy día efectivamente dan su consentimiento a que consulten sus datos porque les interesa recibir esos derechos financieros. Entonces, había también una sensación de la oportunidad acá y lo importante de, de, de ir avanzando a paso firme. Así que esos son los desafíos que creo que van a enfrentar todos los países de la región también. Y también, la, simplemente un, un segundo, agradecer la colaboración de los otros reguladores en la región. Tuvimos la oportunidad de conversar con el equipo de la Comisión Bancaria de Valores, con el mismo Gilberto, también intercambiar visiones con la Unidad de Regulación Federal de Colombia, con el Banco Central de Brasil, y eso ciertamente nutre. O sea, al final del día, las gente parten en un país, pero escalan en la región muy rápido. Sí, yo estoy, estoy de acuerdo y creo que, creo que hay un trabajo que tenemos que hacer y nosotros desde el banco también. En generar un poco más ese diálogo entre supervisores y reguladores eh, que hacemos a través del diálogo regional de política, que a propósito viene eh, desde el 19 de octubre hasta el 21 de octubre. Vamos a tener una jornada muy grande y precisamente creo que ahí tenemos que trabajar un poco más porque sí hay muy buenas experiencias en la región. Mientras se conecta Ángel, aprovecho para preguntarle a Felipe. Usted nos habló de la caja de herramientas, ¿no? Eh, y hay varios países que apenas están empezando a destapar y a mirar cuáles son las herramientas que tienen para ponerlas a funcionar. En su, en su experiencia, ¿cuál sería la primera herramienta que debería usar un regulador para empezar a trabajar todo este ecosistema de finanzas abiertas? Yo creo que yo creo que lo, lo primero es el diagnóstico eh, de qué es lo que está haciendo ya la, la industria. Eh, es muy interesante ver que eh, la gente de negocios es muy creativa y en nuestro país tenemos muchísima creatividad eh, y hay cosas que ya están funcionando y están funcionando muy bien. Eh, yo creo que la, 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 antes que ir a la, a la caja de herramientas, creo que el, el primero, la primera herramienta es el mapa, el mapa de lo que está pasando. Y en ese mapa, yo creo que eh, el regulador tiene que tomar unos pasos atrás para ver, el, el, digamos, el, 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 lo que está ocurriendo. No, 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 no solamente Open Finance es un pedazo del bosque. Y, y para poder eh, cultivar Open Finance y que crezca, hay que verlo como un árbol dentro de un bosque más grande. MasterCard habla mucho de que somos una compañía multiriel. Somos una compañía que está en el mundo de tarjetas tradicional, pero también estamos dándonos valores muy importantes en el mundo de cuenta-cuenta a cuenta, y también en Open Finance y eh, la realidad es que más acá está en, una, en un mercado multiriel porque es que los mercados son multiriel y los reguladores tienen que pensar eh, con visión de un mercado multiriel ¿sí? donde en el cual Open Finance será uno de los rieles y puede ser digamos uno de los rieles importantes eh, pero están, están los jugadores tradicionales, están las tarjetas, seguirán estando tradicionales, están los eh, servicios de account-to-account. Account. Eh, eh, yo lo veo como, como de alguna manera, eh, desde el punto de vista de, 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 de transporte y política pública, hay un carro, un bus y una bicicleta. Si no es que uno sea superior al otro, son diferentes, con diferentes valores. Y, y para un trayecto uno es mejor que el otro. ¿sí? Yo creo que el regulador tiene que sacar ese mapa, ver qué... Hay varios rieles, ver que los otros rieles también están evolucionando al tiempo, porque la tecnología está cambiando todo. Cuando hablamos de interoperabilidad, darse cuenta de la, digamos, cuando hablamos de interoperabilidad, piensa uno mucho en cómo dos sistemas de pago se van a conectar entre sí, pero la realidad es que la interoperabilidad hoy en día se está dando por los celulares. Les cuento, hoy me falló el, el Zoom cuando me fui a, a conectar, me falló, me decía que tenía que llamar a mi unidad de sistemas, saqué el celular, y si no me hubiera funcionado el Zoom, el Zoom del celular, Hubiera utilizado rápidamente Incluso hubiera podido llamar ¿no? A un teléfono, digamos, fijo Entonces, yo, yo lo que diría Es que en esa caja de herramientas, para tu pregunta, Diego Uno tiene que ver Open Banking Pero ver todos los rieles, todo lo que está pasando Y siempre una lupa al caso De negocio, porque, porque no queremos yo, yo otra cosa que quiero decir acá Esto es como una escultura que estamos esculpiendo ¿no? Y uno cuando está esculpiendo una escultura Por lo menos yo no lo he hecho, pero veo a quien lo disculpe, Ve los diferentes ángulos Uno tiene que mirar la fintech pero mirar también el lado bancario. A mí no me, no me, yo creo que los bancos en la región también están haciendo cosas espectaculares en términos de innovación. Algunos tienen sus propios fintechs. ¿sí? Entonces también ver ese lado eh, y, y, la, y, y, y los pilotos. Me encanta el tema de los pilotos, los, los sandboxes, ahí se tienen que probar las cosas. Entonces eh, diría que, que, que el mapa es, antes de usar la herramienta, el mapa para entender todo lo que está pasando. Excelente, excelente, Felipe. Sí, yo creo que yo creo que estamos muy alineados y esa es un poco la visión de lo que hemos venido haciendo en FinTech eh, Gilberto, eh, yo quería hacerte una pregunta. A propósito, eh, tenemos muchas preguntas de la audiencia y no, por el tiempo no vamos a alcanzar, pero una de las preguntas tiene que ver con el tema de datos abiertos. Uh -huh. ¿Cómo se maneja el tema de datos abiertos eh, desde la perspectiva de la implementación de lo que están haciendo ustedes? en la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México. Claro, Digo, este, como mencioné, se publicó desde el año pasado, desde el 4 de junio. Eh, ahí tiene un, eh, la regulación tiene básicamente dos componentes, que es la parte general que regula las obligaciones de los proveedores, que son los, los quienes tienen los, los cajeros automáticos, los ATMs, y los solicitantes, que son esos este, terceros, cualquier persona en general que pudiera conectarse. Al a API del banco para, para solicitar la, la ubicación de los servicios que ofrecen. Y entonces, en segunda parte, vienen unos anexos. Tenemos tres anexos: uno que es el, 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 el estándar de dato, el estándar de seguridad y el estándar de arquitectura. Este, ahí, eh, eh, quienes quieran, eh, eh, las entidades financieras que tienen ATMs en este caso, están obligadas a implementarlo. Y quienes quieran consultar la información, pues tendrían que bajarlo de ahí de, 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 de la página de la Comisión Nacional de y Valores. Repito, en la parte de normatividad, ahí está, este, se llaman Disposiciones de carácter general aplicables a aplicables a las interfaces de programación de aplicaciones estandarizadas, que es como el nombre en español de APIs. De APIs. Eh, y bueno, ahí viene. Si quieren, aquí en el, en, el, en el chat les dejo el link para que lo puedan bajar, pero fundamentalmente es apegarse a ese, a ese estándar que publicamos y los bancos están obligados a darles la, la información. Una bueno, parte que no comenté eh, durante mi exposición, pero que también es como muy, muy, muy del caso mexicano, es la posibilidad de que los bancos te cobren un fee, pues una contraprestación, una comisión, una cuota, pues por consultar la, los datos. Esto se hizo así cuando hicimos la ley FinTech porque eh, había mucha reticencia al principio para, para implementar este, este tema. Entonces les dimos a las entidades financieras la posibilidad de que cobraran por, por acceder a la información. Estos, estos cobros tienen que estar con base en costos eh, parte de lo que viene en, las, en, en la información transaccional, en, en, la, en la forma de compartir información transaccional que daremos a conocer la próxima semana, este, viene eh, la, eh, la, la manera, la fórmula, el estándar para calcular esas contraprestaciones. Eh, es un tema muy complicado porque, eh, como mencioné, creo que solo pasa en México, que se cobre por, se pueda cobrar, no es obligatorio, hay, hay bancos y entidades financieras que no lo van a hacer, pero hay otros que sí. Entonces, los que sí lo quieran hacer, vamos a dar a conocer una forma de hacerlo. Capitulando es si ustedes como, como, como proveedores de como solicitantes de datos abiertos quieren acceder a, a la información de los ATMs, bueno, tienen que bajar el estándar que ya mencioné y es probable que cobren hasta donde yo sé actualmente ninguno está cobrando, pero probablemente para las transacciones sí se cobra. Entonces ya este ya, ya veremos cómo funciona este tema de correpresión, pero básicamente es ajustarse al estándar que ya publicamos. Digo. Gracias. Excelente, excelente, Gilberto, sí. Y este es uno de los temas que precisamente hemos puesto sobre el tapete en las discusiones que hemos tenido y es, pues que efectivamente finanzas abiertas es la traducción eh, de datos abiertos en el mundo financiero y eso implica también una coordinación muy importante con autoridades de identidad, con autoridades eh, de telecomunicaciones y, y de todos los temas de infraestructura. Eh, y de información. Entonces es muy, muy, muy relevante el tema de datos abiertos. Bueno, eh, Ángel, no sé si nos estás escuchando. Hola. Diego, hola. Sí. Acá estoy. Sí, Ángel. ¿Ahí, ahí ¿Me escuchas? Sí, si pudieras eh, hacer muy rápido el cierre de, eh, con tu presentación. Sin sacrificar el contenido, te lo agradeceríamos porque pues, ya hicimos la sesión de preguntas y respuestas mientras ajustabas tus problemas tecnológicos eh, y te agradecería que fuera sin sacrificar el contenido de la presentación muy breve. Muchas gracias. No, gracias a ti y sigo con problemas tecnológicos, así que me van a escuchar, no, no prende mi cámara, creo que me hackearon, pero bien eh, en concreto, bien en concreto, los, los mensajes que estaba comentando. Eh, open Finance obligatorio. Eh, definitivamente, eh, nosotros ya hicimos la, la, la tarea eh, en Chile, validamos, eh, hicimos una propuesta de un, market, de un Open Finance Market Driven y no funcionó, no hubo interés de las entidades financieras, así que el paso natural, la recomendación para los países es hacerlo con una ley para que se, se obligue, se asignen recursos al regulador. Solo para contarles, en Chile hoy tenemos 230 empresas fintech y en tres años van a ser 500 a la tasa que venimos creciendo. Así que un regulador sin manos, sin equipo para administrar este ecosistema financiero ampliado tecnológico que se está creando, eh, puede ser peligroso, no dotar de, de capacidades al, al regulador. Lo siguiente, eh, no inventar la rueda. En efecto, eh, hoy felicitar una vez más a Rosario y al equipo del Ministerio de Hacienda por este trabajo que hicieron de ley Fintech. Hoy desde Fintech Iberoamérica hay un reconocimiento eh, unánime a que es un proyecto de ley con muy alto estándar. Las brechas son pocas, son chicas para poderlo implementar y que cumpla con todas las expectativas de innovación e inclusión financiera. Y ese, ese trabajo ya se hizo, no está en portugués. Eh, digamos que si miramos mucho Brasil, esto ya está en español. Hay un documento ya publicado con el cual, de hecho, con la Asociación de Bancos estamos trabajando conjuntamente y observándolo para ver cómo lo, cómo lo hacemos. Porque, si bien el proyecto de ley se fue algo, al, al Congreso, hasta que sea ley simplemente queda un tramo. Así que, entre privados, también vamos a hacernos cargo de la situación con altura de miras. Entonces ya hay material con el cual trabajar y de hecho aprovecho para hacer un anuncio importante. Estamos a semanas de la publicación del estándar de Open Finance que va a ser FinTech Iberoamérica. Eh, nosotros ya como, como federación, gremio de gremios también eh, nos estamos haciendo cargo de la situación. Vamos a hacer un planteamiento para que los gobiernos observen también lo que es nuestra mirada de lo que es un cor una correcta implementación de Open Finance. Y, eh, y se valide que se pueda hacer, quizás eh, adoptarlo desde una óptica regulatoria o quizás los privados también lo puedan empezar a trabajar, dado que, igual, la actividad de Open Finance no es una actividad ilícita ni prohibida. Hoy, dado que las, la mayoría de constituciones reconoce la propiedad de los datos, hoy Open Finance es una realidad en muchos países, sino que hasta ahora se le está poniendo el nombre. Entonces, Open Finance, solo contarles, en Chile opera hace siete años. Hace siete años tenemos dinámica de Open Finance en Chile. Se hace con scrapping y la idea es migrarlo a APIs. Un tema clave que se mencionaba por allí, prohibir el scraping desde nuestra mirada como FinTech de América es peligroso, es complicado porque eso es el dilema del ascensor y la escalera. Eh, cuando tú creas una, una, una estructura, eh, un edificio, debes crear las dos vías para poder subir y bajar. Eh, si, te quedas, si no te quedas con un plan de contingencia y se te, se te bloquea el uno o el otro, hubo interrupción de servicios financieros. Hoy la experiencia a nivel global es que hay bancos que, por ejemplo, eh, hay que decirlo con todas sus palabras, han saboteado la implementación de Open Finance. Entonces, las APIs que disponibilizan no, no tienen la calidad y no entregan la información que corresponde. Por ende, eh, un tercero, una fintech o un, un tercero que vaya a hacer lectura de datos debería poder hacerlo con scrapping y, y debería seguir avanzando eh, en toda esta dinámica de finanzas abiertas, por no dejar de mencionar que como todos sabemos en el sistema financiero, siempre tiene que haber un plan de contingencia y si la API no funciona. Tiene que haber una alternativa. Entonces, tiene que haber ascensor y escalera. Así que, muy importante. Finalmente, para cerrar, eh, decirles que eh, una, un último mensaje: este tema de la tecnología financiera, no solamente las fintechs, sino la tecnología financiera en sí, es un una sociedad sí, hacia Latinoamérica. Eh, hace dos días se publicó eh, de, en El Economista, eh, se publicaba como casi la mitad de la inversión de capital de riesgo para Latinoamérica es para fintech y va a seguir creciendo. Y la razón es que las brechas de innovación e inclusión financiera son enormes. Entonces, si hoy tenemos aproximadamente 2.400 empresas fintech en Latinoamérica, no me cabe la menor duda que serán 5.000 a la vuelta de tres años. Así que es un tsunami que viene a gran velocidad. Y con los tsunamis se pueden hacer dos cosas. Uno, esperar a que llegue y genere un desorden, eso es una. La otra, podemos prepararnos, crear toda la infraestructura, no la infraestructura, quizás crear un embudo eh, para que se cree una presa eléctrica y con la fuerza de esa tecnología que viene en camino, generemos electricidad por doquier, es decir, servicios financieros ilimitados que, que alcancen para toda la región. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Si no alcanza para tener regulación, un gobierno podría hacer lo que hizo Chile y es publicar un estándar, un, una, una guía de finanzas abiertas para que privados se puedan ir haciendo cargo de la situación mientras llega la regulación y de esa forma aprovechar... Bien de todos para la innovación y la inclusión financiera. Así que corrí, pero me disculpo, problemas tecnológicos que no pueden faltar. Mil gracias, Diego, a todo el equipo de Fintech Lab y a todas las asociaciones eh, fintech de la región que nos han dado este voto de confianza a Fintech Chile para eh, entregar estos mensajes. Perfecto, Ángelo. Muchísimas gracias. Al contrario, entendemos los inconvenientes técnicos, a todos nos pasa. Eh, bueno, yo con esto, dado que estamos un poquito pasados de tiempo, quisiera darle las gracias a este panel. Eh, Rosario, Felipe, Gilberto y Ángel, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando por la región. Hay más cosas que vamos a estar haciendo a todos nuestros reguladores y supervisores que nos están viendo. Ya saben que cuentan con nosotros. Vamos a seguir trabajando para el desarrollo del ecosistema de finanzas digitales en toda la región. Eh, creo que hay que aprovechar las oportunidades y creo que hay que aprovechar las experiencias. De países que van más avanzados como México o Brasil, eh, para poder aplicarlas en las jurisdicciones propias y luego, ¿por qué no pensar eh, en un ecosistema regional? Eh, darle las gracias también al Comité Ejecutivo de FinTech que facilitó eh, el desarrollo de este seminario eh, y a la Alianza para el Sector Privado eh, que hace parte también eh, de esta iniciativa eh, y que nos ha permitido tener hoy aquí a nuestras dos infraestructuras de mercados eh, que operan en toda la región, que son Visa y MasterCard. Entonces, muchísimas gracias. Y, y bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando, vamos a utilizar las preguntas que nos ha enviado nuestra audiencia para compartirlas con nuestros panelistas eh, y las vamos a subir en nuestra página web, eh, así como con eh, las respuestas. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos. Eh, nos estaremos viendo. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Buena tarde para todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a nuestra audiencia. Muchas gracias a todos. Chao, Federico. Gracias. Luego.